Shackleton, La Odisea del Antártico. Hier liegt der magnetische Pol und hier das auf unserer Heimfahrt gen Nord entdeckte neue Land. Danke. Hier einen kleinen Adelie-Penguin bei Besichtigung eines Hundes. Danke. Und hier zwei Kaiserpinguine bei derselben Beschäftigung. Danke, danke. Könnte so stolz sein auf sein Versagen. Sie wollten den Südpol erreichen und... Hans. ¿Qué significa Versagen? Fracaso. Dice que... Ya sé lo que dice. Muchas gracias. Tiene razón, señor. Fracasamos en llegar al Polo Sur. Me di la vuelta. Elegí vida en vez de muerte para mí y para mis amigos. Y por eso estoy esta noche hablando de ello. Pero otros seguirán nuestros pasos. El capitán Scott está haciendo mi ruta y el noruego Amundsen ya partió de la bahía de Gales. Y si ellos fracasan, lo intentaré yo de nuevo, porque considero que está en nuestra naturaleza el ansia de explorar, de indagar en lo desconocido. El único fracaso sería no explorar. Dankeschön. Gracias. Tu alemán va rozando la perfección. No me digas. Pero empiezan a estar hartos de conferencias de ingleses. Puede. El apoderado dice que han llamado 3 veces el Daily Chronicle esta noche. Están al aparato ahora. Sí. Sir Ernest Shackleton. Sí. Diga, ¿cuándo ha sido eso? ¿Y Scott dónde está? Bueno, es una noticia extraordinaria y me gustaría felicitarle personalmente. Sí, cuando usted disponga. Gracias, adiós. Amundsen ha vuelto a Tasmania. Dice que llegó al polo el 14 de diciembre del año pasado. Mi carrera como conferenciante ha terminado. ¿Y qué se sabe de Scott? No se sabe nada. No one cares for me. Not a friend in all the world have I. None to soothe my fears. None to dry my tears. All alone in sorrow I must die. ¿Qué estáis cantando? Oh, solíamos cantarla de pequeños en Irlanda. Una canción bastante triste. Fran está aquí. Pero descuida, ya me ocupo yo. ¡Ay! ¿Dónde está mi pequeñajo? Tus tías han venido de visita. Son un poco alocadas y no debes hacer caso de lo que te digan. De todos modos, tendrán unos 100 años cuando crezcan. Yo se lo diré. Tía Katy. Disculpa, tía. Ahí fuera está Frank, que quiere verte. Empiezo a acostumbrarme a esconderme como un criminal. Me alegro de verte. Lo siento, no podía ver a todos a la vez. De sermones ya estoy sobrado. Frankie, hiciste lo que pudiste y salió fatal. Lo de manejar dinero nunca ha sido nuestro punto fuerte. Oh, mi abogado dice que debo prepararme para una condena a prisión. Me pregunto cómo se hace eso. Supongo que practicando el andar en círculos. Puedo buscarte un pijama a rayas y darte un trozo de pan duro y agua. Entra, estamos nosotros solos. Hermano, espero que esto no te perjudique. Me refiero a tus planes. ¿Qué planes? ¿Qué quieres que haga?
Se han puesto de moda los exploradores muertos. Vamos. Mi próxima expedición será a la playa. Lo prometiste. Tengo la carta en la que juras no volver. Lo sé, pero todo ha cambiado. Además, ya no puedo dar conferencias. Estoy anticuado. Solo soy un explorador más que no llegó al polo y que tiene la osadía de estar vivo. No digas eso. No lo digas nunca. ¿Qué hay de la compañía de tabaco? Creía que ibas a ocuparte de ella. ¿Qué va? No se me daría bien. ¿Podemos mojarnos, mamá? No, querida. Por favor, mamá. Tú puedes hacer todo cuanto te propongas. A eso aspiro. Por tanto, debo volver. Por favor. No, querida. Haced caso a vuestra madre, es muy previsora. Un último viaje al sur. Después sería ya demasiado viejo. Imagínatelo, asqueado en casa con las pantuflas, todo el día como clavadas a mis pies. Lo prometo. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Estoy empapado. ¿Quién ha puesto tanta agua aquí? ¡Socorro, niños! ¡Por favor! Mira, estaré unos días en Londres, los justos para saber si es posible. Buenas tardes, señora. Ya te he dicho que las reuniones de negocios son muy aburridas. Es preferible que viaje yo solo. Shackleton, reservé una mesa para tres. Sí, señor. Lady Chatway, Sir Ernest ya ha llegado. Te ha mirado de un modo raro. Querido, aquí no te miran raro, por eso vengo aquí. Oh. ¿Has visto? Medio Londres lleva uniforme últimamente. Algún sastre se ha hecho rico. No pueden ser todos auténticos. ¿Qué tal las clases? Hoy he recitado yo. A la señorita Rourke le ha complacido. ¿Quién eras? Porcia. Ah, muy estricta. ¿Qué es esto? Devuélvemelo. Vaya, mi hermano empieza a interesarse por el arte moderno. ¿Quieres devolvérmelo? ¿Qué significa eso? Yo diría que es un elefante con una flecha en la cabeza o es el Polo Sur. No hay premio por acertar. Déjame verlo. ¿Podemos pedir? Ah, gracias. Dijiste que no querías volver. No temas, no me dejarán. ¿Me pasas la carta, por favor? Dijiste que no volverías nunca. Sé lo que dije. La carrera al polo ha terminado. Yo propongo algo mucho más importante. Al público le gustan las carreras y al Chronicle lo que le guste al público. Al público le gustará esto, cruzar todo el continente. El viaje más largo ártico o antártico que se ha intentado jamás, en su mayor parte por territorio aún sin explorar. Sigo prefiriendo una carrera. Gracias, Helen. Será una empresa cara. ¿Cuánto necesitas? ¿Para equipar a toda la expedición? Unas 60.000 libras. ¿Y buscas una subvención pública? No, eso ya lo he probado. La administración es increíblemente complicada. Busco un grupo de inversores privados. Bueno, si te sirve, quizá conozca a gente a la que puedan interesarle los derechos de la película. Toma asiento. Tal vez a mí me interesen también. Si hay guerra, los noticiarios se volverán muy importantes. ¿Pero qué hay de tu hermano? Comprendo que el juicio resulte inoportuno, pero no me preocupa. Es cuestión de 1.000 libras. ¿Conoces a Frank Hurt? Lo conozco de vista. El señor Hurt va diciendo por ahí que tu hermano le robó 60.000 libras a su padre, Lord Ronald Goddard. Dice que tú presentaste a tu hermano a Lord Ronald y que estabas al tanto. Hurt está loco. Yo puse el tema en manos de mi abogado y él retiró al momento esas acusaciones. ¿Y no es cierto? ¿Que yo tome parte? Por supuesto que no. Damas y caballeros, tengo grandes esperanzas y un fuerte empeño en realizar ese viaje al polo para descubrir los misterios que entraña. Mi intención es atravesar todo el continente de la Antártida de un extremo a otro. Cierren los ojos un momento, por favor. Imaginen la Antártida. Dejen vagar su mente por ese mar helado. Sus olas creando formas fantásticas, vastos icebergs, como castillos de hadas rutilantes en tonos azul, cobalto y rosa. Y ese silencio total, absoluto, roto solo por el ruido del hielo al quebrarse. La última página de ese gran atlas dibujado por los exploradores del mundo antiguo está abierta ante nosotros. ¿Y cómo llamaremos a esa nueva tierra que habremos de descubrir? La llamaremos Archibald Dexter's Land. Señor Wilde, le doy las gracias. Yo les entregaré Archibald Dexter's Land. Y esa cima celestial que surge entre la niebla.
Mount Jack Morgan. Exacto, señor Morgan, Mount Jack Morgan. Bueno, está convencido de que va a haber guerra. Sí, lo sé, me lo ha dicho. Supongo que lo de la banda ha sido idea tuya. ¿Tú qué crees? ¿Y bien? ¿Bien qué? ¿Cómo te ha ido? Oh, una invitación a ir a las carreras y una petición para tener informada de los acontecimientos a la oficina del señor Morgan. En resumen, nada. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Alquilaré una oficina y a empezar. Disculpe, señor. Sí, ¿qué ocurre? Vengo por el trabajo, siento llegar tan temprano. ¿Cómo ha sabido quién soy? He visto su foto, señor. Bien, vamos, abra la puerta. ¿Cómo se llama? Sparks, señor. Marcy Sparks. Sujete esto. ¿Cómo se deletrea apóstrofe? ¿Señor? Apóstrofe. ¿Cómo se deletrea? A-P-O-S-T-R-O-F-E. ¿Qué opinas tú? Ni idea, jefe. Yo tampoco, pero suena convincente, que ya es bastante. Sí, la contratamos. Como quieras. Marcy, él es Frank Wild, mi lugarteniente, el hombre con más experiencia en la Antártida de todo el planeta. Es un placer, Tom King, señorita. Que estuvo el año pasado con el capitán Scott, pero no le guardamos rencor por ello, ¿verdad? No, señor. ¿Cómo está usted? Encantada de conocerle. Adelante, veamos qué sabe hacer. Al editor del Times. Señor, hace tiempo que es un secreto a voces que siento deseos de mandar otra expedición a las regiones del Polo Sur. Tom, sé buen chico, baja las escaleras y quite la nota que has puesto de oferta de empleo. Te puedo anunciar que dicha expedición empezará el año próximo. Me he tomado la libertad de llamar a la expedición la Imperial Transantártica. ¿Qué diablo se cree que es? Parece ser que el gobierno le ha prometido 10.000 libras. Solo si antes reúne el resto del dinero. Lloyd George no es tonto. ¿Dónde va a encontrar Shackleton 60.000 libras? ¿Aún no ha pagado su última expedición? Confío en que no espere dinero de nosotros. Esta es la Royal Geographical Society. No podemos dilapidar recursos en el Polo Sur. Tenemos otra responsabilidad. Caballeros, yo aconsejaría cautela. No estamos facultados para detenerlo, y si lo intentamos y sigue adelante, los periódicos implicados nos dejarían en mal lugar. Propongo que ofrezcamos un donativo pequeño antes de que él pida uno más grande. ¿Les parece bien 1.000 libras? No, en absoluto. Muy bien, que sean 2 pagos de 500 libras y dejaré claro a Sir Ernest que en el futuro no insista en solicitar más dinero. Por escrito. ¿Cómo dice Sir John? Que se comprometa a ello por escrito. Sí, 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 eso sí. ¿Ya tienes algún dinero? Con eso no pagaría ni comida de perro para la expedición. ¿Y qué hay de ese amigo que dijiste que era tan generoso? El señor Harvey parece haber cambiado repentinamente de idea. Pero ¿y la oficina y ese anuncio de expedición? Ah, eso. Podré asumirlo. Todo es empezar. Gracias. ¿Entonces es definitivo? Nada es definitivo. Expedición Imperial Transantártica. ¿Qué es todo esto? Hay 2 sacos más abajo. Soy George Marston, artista oficial. ¿Patty? ¿Será posible? A veces conocido como Patty. ¿Has vendido ya algún cuadro? Sí, hay gente que ha picado. Hola. Hola. Dame eso. Creo que medio país quiere apuntarse. Sí, el jefe ha logrado que el anuncio parezca muy atractivo. ¿Está aquí? No. Ha salido a pescar. La expedición navegará a través del hielo fundido del mar de Weddell y desembarcará aquí,
en Bahía Basel. Allí estableceremos la base y un grupo reducido iniciará la marcha hacia... El Bollo. Exacto, el Bollo. Al mismo tiempo, un segundo grupo desembarcará en el otro extremo, el Mar Ross, y cruzará el glaciar Birmor hacia el polo, o sea, el Bollo. Dejarán suministros de comida por el camino para que mi grupo esté abastecido en la segunda mitad del viaje. Vani, deja eso. Vani, fuera de ahí. Perdone, Sir Ernest, es muy goloso. Tengo fondos del gobierno y de la Royal Geographical Society y varios inversores privados, pero por supuesto todavía faltan unos cuantos miles de libras que necesito encontrar antes de la expedición. Se necesita un gran coraje para volver a un lugar donde sufrió usted tanto. La esperanza es mi motor y mi consuelo. Pude ser un obcecado, pero no me hundiré en el hastío. Robert Browning. Uno de mis favoritos. Mío también. No nos es dado a todos llevar una vida como la suya, pero usted tiene el poder de hacernos compartir su visión y llevarnos con usted. Gracias. Ahora debo dejarlo marchar. Hay un largo viaje hasta Londres y tiene mucho que hacer. Es cierto. Gracias por recibirme. Y quizá pueda pensar un poco en la posibilidad de financiarnos. Sir Ernest, mi contribución a su emocionante aventura está sobre la mesa. Por favor. No soy el tipo de mujer que hace perder tiempo a un hombre. Señorita Stancomb, no sé cómo agradecérselo. Teniendo éxito. Y tal vez llamándome Janet de ahora en adelante. Francis Shackleton, este tribunal ha oído cómo violó usted todas las normas de la ética comercial al estafar a una señora de avanzada edad que creía que usted no era solo su consejero financiero, sino también su amigo. Su bancarrota elimina la posibilidad de indemnizarla. Pero este tribunal tiene el deber de dejar claro que no va a tolerar esa clase de comportamiento. Lo condeno, por tanto, a 15 meses de trabajos forzados. ¿Qué? ¿No hay más? Pagadle 6.000 y romped el recibo. Doblad 6.000 y triplicadlas después, antes de que un amigo de tal descripción pierda un cabello por culpa de Basanio. Antes, acompañadme a la iglesia y llamadme esposa. Y luego id a Venecia con vuestro amigo. Porque jamás mentiréis al lado de Porcia con un alma inquieta. Vos tendréis oro para pagar esa mezquina deuda y para muchas cosas más. ¿Qué te parece? Creo que deberías haber defendido a Frank. No salgas del paso así. No lo hago. Si quieres ser actriz, serás actriz. Es más difícil saber lo que se quiere que lograrlo. ¿Estás seguro? Lo estoy. ¿Y si lo que más deseo es que te quedes aquí conmigo? Mi bolsa, mi persona y todo aquello de lo que dispongo está a vuestra entera disposición. Pero solo media hora más. Desde que leí el anuncio en el periódico no he podido dormir de la emoción. Mis padres también están nerviosos. Pero mi madre me aconsejó meterme en una bañera llena de cubitos de hielo. Dijo que podía ayudarme a tomar una decisión, pero yo ya estaba seguro. Aquí hay uno difícil. 53 años, biólogo de parásitos. ¿Lo meto en sin esperanza por los 53 años o en loco por estudiar biología en Cambridge cuando todos van a Oxford? Ahora están los dos. ¿Usted cree que...? No tema, señor Hudson. ¿Sabe que está usted aquí? Sí, lo sé. Es que yo... tenía que venir. Una carta no me parecía suficiente. ¿Y cree que eso funcionará? En teoría, sí, señor. Se me dan bien las máquinas.
Hoy he venido a la ciudad en mi motocicleta. ¿La moto que se ha averiado? Sí, señor, pero la he arreglado enseguida. Sí, por supuesto. ¿Podría construirlo? No veo por qué no. Somos tres chicas intrépidas y hemos decidido escribirle y suplicarle que nos lleve con usted en su expedición al Polo Sur. Lo he oído. No. ¿Marcy? Sí, jefe. Un no educado. Vamos al almirantazgo a convencer al primer lord de que nos dé al capitán Orlis. Sí, jefe. Tiene al señor Docker por la 3. Lo sé, señor Hudson. Usted es navegante. Disculpe. Espere aquí, por favor. Preferiría que me dejara hablar a mí. Sí, señor. ¿Cómo dijo que se llama? Orlis, Thomas. Tom, si quiere. Nadie me llama Tom, pero... ¿Preparado? Sí, señor. ¿Está nervioso? No, señor. Muy buenas. ¿Señores? Tenemos una entrevista con el primer lord. Señores, no pueden entrar ahí, señores. Ahora voy a jugar al golf. ¿Juega usted? No, señor. Yo tampoco. Ah, gracias, señor Hudson. ¿Le llevo a algún lado? Oh, no, gracias. Iré a pie. Momentos así son para ir saltando. Señor Hudson, tengo 300 solicitudes para navegantes. Sí, señor. Pero me preguntaba si podía... Suba, tiene 20 minutos para explicarse. Mis negocios me han producido mucho dinero. ¿Por eso está usted aquí? Sí, señor. Pero ahora juegue, es igual de importante. El año pasado me dediqué a la holganza. ¿Lo ha hecho alguna vez? No, señor. Debería probarlo, sencillo pero eficaz. Ahora me voy a tomar 3 meses libres y el año próximo serán 6. ¿Y sabe qué? Nunca me he sentido mejor. Eso es lo que busco en un hombre, ¿entiende? Seguro que sí. Usted no puede permitirse estar enfermo. No, claro. Sin buena salud no se puede producir riqueza, es mi lema. Le dije al primer ministro que yo despediría a la mitad del gabinete. Poca salud. ¿Cómo puede dirigir un país si no sabe dirigir bien su cuerpo? ¿Usted me comprende? Sí, claro que sí. ¿Y qué opina el ejército de esto? Mi comandante se mostró comprensivo. De hecho, él mismo me animó a que lo intentara. Destacó mis aptitudes para el trabajo en el Ártico. Por supuesto, si llamaran a mi regimiento, tendría que regresar. Pero lo haría por mi cuenta. Estoy habituado. Tenía una carta de presentación para el difunto capitán Scott, cuyo trabajo admiro mucho, pero por desgracia ya no será leída. Por eso he decidido personarme aquí. Me encontraba, eso estoy seguro, por Burlington Street. Y el caso es que la calle estaba llena de hielo. No había más que hielo y yo navegaba entre él. Normalmente no recuerdo mis sueños, pero en este caso... ¿Dónde se pondrá el sol esta tarde, señor? Wesley. Wesley. Allí, a las 6. Y me levanté... Y vine a Burlington Street. No sabía lo que buscaba, pero... Bueno, ya puede imaginar lo que sentí cuando vi su cartel abajo. Expedición Imperial Transantártica. ¿Qué otra cosa podía hacer? Tenía que entrar. Mi objetivo es enseñar a esta expedición a preparar platos sencillos pero variados. Un artista puede crear un cuadro con una paleta muy limitada de colores y un gran chef puede crear 1000 platos con pocos ingredientes. Gracias, señor Odenino. Déjelo, se trata de una foto fija. No importa si funciona o no. Sí, señor. Colóquese. La escalera. Gracias, capitán. Gracias, caballeros. Atención, señores. En ciertos círculos se sospecha que esas máquinas que llevará consigo son inútiles en una exploración científica, pero tienen un gran efecto entre el público. Yo no puedo ignorar al público. ¿Admite entonces ese mismo criterio? He hecho un comentario a título personal. ¿Cuánto peso llevará en su aeroplano? No es un aeroplano, es un trineo con propulsor de aeroplano. Ah, entiendo. ¿Cuentan con algún experto en tratar a los perros? Sí, uno. Todos los perros seguirán al jefe del grupo y es suficientemente experto en ese tipo de terreno. La naturaleza del terreno Serernes es una gran incógnita. ¿Puede cruzarse una cordillera de montañas, por ejemplo? Es posible. Y si es así,
Para la ciencia sería mucho más interesante explorar ese accidente geográfico que seguir viaje a través de ella. El viaje a través es lo que yo me he propuesto hacer. Creí que lo había dejado claro. No creo que haya ni una sola persona que viva bajo la Unión Jack en cualquier parte del imperio que no desee que la primera bandera nacional que cruce la Antártica sea la británica. Reserve sus discursos para la prensa. Perseguimos el progreso de la ciencia. Entonces compartimos una meta. Sir Ernest, comprenda que como científicos es inevitable que este comité dé prioridad a la ciencia. No solo lo acepto, lo suscribo. Pero por muy agradecido que esté a la contribución de la sociedad, este comité ha de aceptar que la ciencia no la pagan los científicos. No voy a disculparme por buscar publicidad. Sin algo que los periodistas puedan comprender y apoyar, no habrá público. Sin el público no habrá patrocinadores. Y sin patrocinadores no habrá expedición. Créanme, me gustaría que hubiera un modo más fácil. Galletas para perros. ¡Preparados de nuevo! ¡Cámara lista! ¡El perro! ¡La nieve! ¡Y acción! La nieve no parece real, no parece caer del cielo. ¿De veras? Bien, intentaré que se corrija. Deja que hagan lo que quieran. Piensa solo en el dinero que pagan. Y hay algo que quiero enseñarte. He encontrado un barco. ¿Dónde? En Noruega. Lo destina un explorador belga a pasear viajeros, pero pretende venderlo. Podríamos conseguirlo a buen precio. ¿Cuánto? Te preocupas demasiado. Se llama el Polaris. Tendremos que buscarle un nombre mejor. ¿Qué es esto? Una película titulada El hogar de la ventisca. Ha hecho una fortuna en Sydney y quiero conseguir los derechos para distribuirla aquí. La hizo un hombre llamado Harley. Frank Harley. Las películas de cine no son nada nuevo. No sé, pero este hombre es distinto. Te hace sentir que estás allí, de pie en la nieve con ellos. Mira, pingüinos. El público los adora. Es lo que necesitamos en la película. Muchos pingüinos. Si conseguimos a Harley, nuestra compañía de cine podría recaudar otras 10.000 libras, por lo menos. Así podríamos pagar ese barco, como quiera que lo llames. Endurance significa resistencia. El lema de mi familia. ¿Cuál es el lema? Resistiendo, venceremos. Si no quieres la comida, déjala en paz. No juegues con ella. Si ya has terminado, lárgate ahora mismo. Nena, si has terminado, ve con él. Aún me quedan patatas. No importa, cielo. Ahora vete. Te vemos poco últimamente. Ten un poco de paciencia. Lo siento, tienes razón. Hay dos inversores que quieren retirar el dinero porque les aterroriza que vaya a haber guerra. Y los noruegos exigen el pago del barco. Y si no sale de Londres en este mes, perderé toda posibilidad de ir este año a la Antártida y no habremos conseguido nada. ¿Y te vas a Escocia? Sí, a ver a Sir James Kidd. Verás, Sir Ernest, los tiempos son difíciles con la amenaza de la guerra aproximándose. Pero si 10 chelines pueden ayudar a su expedición. Por cierto, avíseme si hay algún cambio. Oh, lo siento mucho. Niños, he aquí vuestro padre. Os pido perdón de rodillas. Perdón por haber gritado. ¿Os apetece salir a la calle a comprar 2 cucuruchos de helado? Prince Street. Bien, señor. Sir James le recibirá ahora. Los austriacos están convencidos de que el asesinato del archiduque fue financiado por los serbios. Si declaran la guerra, Alemania los seguirá y Francia y Rusia irán detrás. Y por mucho que el primer ministro quiera contemporizar, no tendrá otra alternativa sino apoyar a sus aliados. Sir James, conozco mi deber si declaran la guerra. Oh, yo quería decir que tiene usted poco tiempo si quiere tener éxito en sus planes. Tendrá que partir el próximo mes si quiere llegar a la Antártida esta temporada. El Endurance está listo para zarpar. ¿Cuando haya sido pagado? Dudley Docker, presidente de la BSA, ha donado los fondos necesarios. Por supuesto. Si el dinero de Docker es para pagar el barco, ¿qué fondos va a usar para aprovisionarlo? Ando en negociaciones. Entiendo. Golondrines. Bonitas, ¿verdad?
Libre como un pájaro. Eso es lo que suele decirse, ¿no? Siempre los he envidiado, pero tal vez nos envidien ellos a nosotros. He examinado la copia de Lora Iba de su previsión contable. Si mis cálculos son correctos, todavía le faltan 24.000 libras, ¿es así? Sí. Ya ha vendido los derechos de la película a la compañía de cine y los de la historia fotográfica al Daily Chronicle. Todavía tiene que cubrir casi la mitad de los gastos y no le queda nada que vender. Soy un hombre prudente, Sir Ernest, y no puedo arriesgar mi dinero en una expedición que puede no tener lugar jamás. ¿Y qué hay de su familia? ¿Cómo sobrevivirán si va a utilizar usted los recursos disponibles para financiar su expedición? Mi familia comprende que la expedición debe ser lo primero. ¿Y si fracasa? ¡No voy a fracasar! ¿Cree usted que la amenaza de la guerra hace difícil reunir el dinero? No supone ninguna diferencia. Cuando no es la guerra, es la paz, o el mercado de valores, o el clima, o la época del año. Siempre es difícil, porque otros hombres encuentran ilógico lo que yo hago. Eso lo sé. Pero iré este año a la Antártida, se lo puedo asegurar. Perdone, gracias por todo. No, siéntese, por favor. Por favor. Le pedí que viniera aquí porque debía tomar una decisión. Después de esta conversación, he caído en la cuenta de que solo me queda una opción si quiero salvaguardar mis principios y mi dinero. Esto es un cheque por 24.000 libras. Si le diera menos, la expedición podría no tener lugar y tiraría mi dinero. No me gusta desperdiciar nada, y en especial el entusiasmo y el talento de un hombre. Pero impongo una condición. Tiene que convencer a los demás patrocinadores para que le devuelvan algunos de los derechos de la expedición. Creo que un hombre debe ser recompensado por sus esfuerzos. ¿Lady Shackleton? Sí. Siento presentarme aquí. Mi nombre es Harbour. Me acompaña el señor Grant. ¿Está su marido? Está en Escocia. Gracias, Peggy. Tengo una citación para que comparezca ante un juez en relación con una solicitud para el pago de 1.000 libras adeudadas a la señorita Mary Brown. En vista de la marcha inminente de su esposo al extranjero, el tribunal ha autorizado una vista urgente para considerar el asunto. Se espera de forma inminente la movilización. Dobbs y Blockerhurst ya se han unido a sus regimientos. Orlis y Hudson han consultado al almirantazgo. Los doctores han hablado conmigo y como miembro de la Reserva Naval también pueden llamarme. No aventure acontecimientos, capitán. Sí, señor, pero... Llevaremos el barco a Margate como planeamos. Y si no hay guerra, zarparán para Sudamérica. ¿Comprendido? Sí, señor. Señor. Ahora no, Marcy. ¡Marcy! Cierre la puerta, que no entre nadie. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, estoy bien. Un ataque de ciática nada más, me pasa a veces. ¿Puede servirme un vaso de agua, por favor? Si es en relación con la expedición, yo mismo puedo atenderlos. Bien. Esperen un momento. Esos hombres... Dicen que vienen a... Sí, sé por qué vienen. Dígale al capitán Wesley que vuelva al barco, lo veré allí luego. Y tráigame los cheques. Quieren dinero, si les pago se marcharán. No tengo ganas de discutir. Sí, señor. Marcy. No hay necesidad de comentar esto. Lo de la ciática. Así es.
Sí. Los hombres esperan fuera, Ernest. Gracias, Frank. ¿Hay noticias? Se rumorea que movilizan a la Marina. Escúchenme. Quiero decirles que si se declara la guerra, aquellos que deseen dejar la expedición para servir a su país son libres de hacerlo. Yo tengo claro cuál es nuestro primer deber, y esta mañana he telegrafiado al primer lord del almirantazgo y puesto nuestro barco y a todos nosotros a su disposición. Estamos a la espera de su decisión. Espero que me perdonen, pero le he pedido especialmente que si considera oportuno emplearnos al servicio de nuestro país, nos permita seguir unidos, quizá a bordo de un destructor. Lo he hecho porque creo sinceramente que no hay mejor grupo de hombres con los que servir. Gracias. ¡Tres hurras por el jefe! ¡Jefe! ¡Hurra! ¡Jefe! ¡Hurra! ¡Jefe! ¡Hurra! Sí. ¿Nada todavía? Uh-huh. Hudson está en telégrafos. Si sabe algo, nos lo comunicará. Nos dirán que esperemos. Y si esperamos, se deshará el hielo y pasará un año hasta que podamos partir. Y para entonces ya entraremos en guerra. Me ha gustado la idea de servir juntos en el destructor. ¿De veras crees que nos lo consentirían? ¿Dónde está el jefe? Es de Winston Churchill. Solo hay una palabra. Adelante. Creo que podemos considerarlo una orden directa del almirantazgo. ¿Están de acuerdo, caballeros? Sí, sí, señor. ¿Capitán? Sí, señor. Adelante, pues. Yo he de volver a Londres para los últimos preparativos. Nos veremos en Buenos Aires. Satisfizo leer en los periódicos que el Endurance había zarpado ayer. ¿Cuándo partirá usted, Sir Ernest? El próximo mes. Antes tengo algunos asuntos que arreglar. Me temo que será un encuentro breve. Por supuesto, lo comprendo. Sir Ernest. Majestad. Le prometí una bandera. Esperaba entregársela a bordo de su barco con todos los honores. Pero han cerrado Cowes debido a la deplorable situación en Austria. Es una lástima. Me habría alegrado el corazón. Su Majestad la Reina Alexandra me ha dicho que tiene un buen barco. ¿Cómo se llama? Endurance. Zarpó ayer para Sudamérica. Por supuesto, antes telegrafié al señor Churchill. Lo sé. Todos tenemos un camino difícil, Sir Ernest. ¿Y quién puede decir cuál de nosotros debe envidiar al otro? Entonces no hay esperanza. El primer ministro me informa de que habrá guerra por la mañana. Quizá incluso esta noche. Es algo terrible ser responsable de las vidas de tantos. Algo terrible. Sí, señor. El tatarabuelo de mi tatarabuelo, Jorge II, fue el último rey que condujo a su ejército a la batalla. Hace 170 años, en Dettingen contra los franceses. Pero yo no tendré esa suerte. ¿Cuándo partirá? El 19 de septiembre, en La Negra, con los perros. ¿Perros? ¿Se llevarán perros? Sí, Majestad. ¿Cuántos? 69, señor, de Canadá. ¡Qué maravilla! Oh, adoro a los perros. Le envidio, créame. Son los más leales compañeros. Sí, señor.
Bien, aquí está la bandera. No olvide traerla de vuelta. Lo haré, majestad. Gracias. Ser Ernest, cuando se embarca en una aventura, ¿tiene usted miedo? Sí, majestad. Sí, por supuesto. Dios os guarde. Sean bienvenidos, caballeros. Señores. Yo voy contigo. Tú tienes que quedarte a cuidar de tu mamá. Oh, gracias a Dios. ¿Ha sido buena, hija mía? Vamos, espabilad. Aquí. No juntéis a esos dos. Eso es. Buenos días. ¿Está todo listo? Todo a bordo, jefe. Esto es lo último. Bien, ¿y el entregador? Olvídate de él. ¿Qué quieres decir? Se ha largado, ha vuelto a Canadá. Tengo un chico de la perrera que ha aceptado venir hasta Buenos Aires. Por cierto, ¿tienes visita? ¿Qué? Tienes una visita. Está con McIlroy. Parecen más lobos que perros. Seguramente lo sean. No han perdido sus orígenes. Ese hombre era un inútil. El entrenador. Espero que querida, no se ponga. Querida, ¿qué haces aquí? Despedirte. El doctor McIlroy ha sido muy atento conmigo. Voy a ver si Fran necesita ayuda. Lo siento, no he debido venir. No te preocupes por él. No me preocupo por él, me preocupo por mí. Fran, ¿es Lady Chadway? Sí. El jefe no parece contento. ¿Cómo se comporta Emily? ¿Se acostumbra a esto? ¿Le molesta? Ella también se pone en ridículo. Emily no es así. ¿En serio? Gracias, espere aquí. Oh, Dios, yo quería tomarme esto con estilo, muy británica y todo eso, y mírame. Pero querida, Ernest, debería ser. ¿Sí? Lamento mucho. Solo es alguien sí, que... Sé quién es. Llamó tu padre en cuanto te marchaste. Frank saldrá de la cárcel el miércoles y pensé que querrías saberlo. Sí. Tengo que ir con ellos y dejarlos a bordo. Pero yo no zarparé. Tomaré un barco la semana próxima. Hablaremos mañana. Te quiero. Elinor. ¿Qué estás haciendo aquí? Sabes que puede haber periodistas. No han anunciado la puesta en libertad, no habrá nadie. ¿Qué te has puesto? Me he unido a la reserva de enfermeras. La semana próxima voy a Francia. ¿La semana próxima? Va a haber guerra. Hay que colaborar. Pero aún no. Mira. Ya puede salir, Shackleton. Quédate aquí, no llames la atención. Pensé que habías zarpado. Tenía cosas pendientes antes de embarcar y quería verte.
Verás, estas últimas semanas he sido bastante famoso. Con todo el jaleo que has montado. Incluso con el alcaide he discutido de tus propósitos. Sí. Me hubiera gustado conocerte. Gracias. Estoy francamente emocionado. Ha sido insufrible este tiempo entre rejas. Ya eres libre. Gracias, yo tampoco. Nadie te obligó a elegir esta vida. Lo sé. Lo siento, pero no sé qué decir. ¿Qué puedes decir? Nos dejas a las dos y no hay nada que podamos hacer ninguna. Pero no soporto que sea ella quien llore. Emily, te escribiré cuando esté a bordo del barco. Cualquier cosa que te diga ahora será producto de la confusión. ¿Cómo la llamas? ¿Qué, cómo la llamas? ¿A quién? A tu querida. Mouse. Has puesto un apodo a todo el que quieres, excepto a mí. Excepto a mí. Sabes que uno de tus hombres me preguntó por el mío y tuve que reconocerle que no tengo. Y él me preguntó cuál me gustaría. Yo dije, cariño. ¿No es patético? Te quiero y... No podría vivir sin ti, te lo aseguro. Pero no sé qué hacer. Tú necesitas irte. Tienes que irte. Si te quedas, no lo soportarás. He enviado a las sirvientas de compras. Aunque les ha sorprendido un poco mi imperiosa necesidad de azúcar y vainilla. Lo he hecho yo misma. Espero que le guste. Gracias. ¿Ha hablado con los militares? Vi a Kitchener ayer. Dijo que soy demasiado viejo para asignarme un puesto en este momento. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Le preocupa su familia? Es una de mis preocupaciones. Tranquilo, Sir Ernest. Yo no le sería de mucha ayuda a usted en la Antártida, pero puedo ayudarle aquí. Me aseguraré de que su familia esté a salvo, si a usted no le importa. Necesito ser útil. Una vieja rica se acostumbra a que la gente no le diga la verdad, que la colme de halagos. Pero usted nunca lo ha hecho. Me ha ofrecido el regalo de hablarme con el corazón. Permítame hacer lo mismo. Vaya al polo. Váyase antes de que sea tarde. No todo el mundo tiene la suerte de descubrir su vocación. Pero usted conoce la suya. Vaya, por su familia y por su país. Espere aquí. Voy a bordo a buscar ayuda.
¿Desea algo? ¿Este es el Endurance? Lo es. Frank Harley, fotógrafo y cineasta. McIlroy, cirujano y vigía eventual. Bienvenido a bordo. ¿Dónde están los demás? En tierra. Volverán luego. Hemos sufrido algunos contratiempos en el viaje. El barco traga como un buey en mar abierto. Gastamos todo el carbón y acabamos destrozando la cubierta para llegar a tiempo. Algunos tripulantes están agotados. Sí, ya veo. ¿Dónde está Sir Ernest? Debo presentarme. Llegará esta noche, en el Uruguayo. ¿Lleva equipaje? Traigo unas cuantas bolsas, sí. Le echaré una mano. Haré que suban su equipaje ahora mismo. Muy bien. Bienvenido a Buenos Aires, jefe. Suban eso a la suite del primer piso. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí, Frank? 5 días. Creí que llevaríais 2 semanas. Hubo problemas en el viaje. Eso he oído. Tropecé con Orlis en el muelle. Dice que había demasiado alcohol a bordo. Yo no le haría demasiado caso, pero creo que el estilo del capitán era un tanto informal. La tripulación lo llamaba guasas. ¿Cómo? ¿Guasas? ¿Guasas? El barco llegó en bastante mal estado. Hasta hubo que quemar las perreras como combustible. ¿Qué? No te preocupes, el carpintero del barco lo ha resuelto. ¿Y el resto de la tripulación? Hay un par de hombres que parecen algo indisciplinados. Bueno, ya veremos qué hacer. Pero dile a Guasas que quiero que pase revista mañana a las 8, ¿entendido? Sí. Al menos estamos aquí. Sí, jefe. Capitán, ¿están todos presentes? No, señor. Faltan los marineros Irvin y Barr. ¿Dónde están? Los estamos buscando desde el miércoles. Quizás se confundieron con el permiso. Despídalos. En mi opinión es bastante... Que se vayan, capitán. Nuestra vida, la vida de este grupo depende de todos. No puede haber nadie en este barco que no lo entienda así. ¿Qué es eso? Nuestra gata, la señora Chippy. ¿Señora qué? Señora Chippy, señor. Es mía. McNish, carpintero del barco. Bien, señor Chippy. Esconda a la señora Chippy cuando suban los perros a bordo. ¿Falta alguien más? El cocinero está abajo, pero no está disponible. Frank, sácalo de aquí, fuera del barco. Búscale una habitación y le enviaremos luego sus cosas. Bien, vamos allá. Échame una mano. Por fin. Vamos. Eso es. Andando, vamos. ¿Cómo pesa? ¿Quién quiere hacer el desayuno? Yo creo que puedo hacer un buen café. ¿Y usted es? Frank Harley. Llegué anoche. El señor Harley, un príncipe entre plebeyos, por lo que he oído. Ernest Shackleton, solo con 2 de azúcar. Le echaré una mano, Alteza. Capitán, no quiero que me cuente las incidencias de este viaje. Surgieron dificultades. No necesito explicaciones, ni quiero que haya confusiones sobre el modo en que se llevará el barco a partir de ahora. Propongo que durante el viaje hasta Bahía Basel yo asuma el mando como capitán y usted sea el oficial de navegación. Yo seguiré llamándolo capitán para que su autoridad no se vea socavada. Y usted volverá a tomar el mando cuando yo baje a tierra. ¿Le queda claro? Sí, señor. ¿Sí? ¿Da su permiso? Ah, señor Harley, gracias. Qué aroma tan delicioso. ¿Alguna cosa más? Me pregunto si será buen momento para discutir mi contrato de trabajo. Sí, será el mismo que con la expedición Mawson. 300 libras anuales pagaderas a la vuelta. ¿Y el 25% de los derechos fotográficos y de cine? Me temo que no, ya se han vendido al Daily Chronicle. Me aseguraron que obtendría el 25% de los derechos. Si no, no habría venido. Lo siento, pero el trato está cerrado. Por cierto, el café es excelente. Ese trato se hizo sin consultarme. Lo sé. Y sin usted no estaríamos aquí. Tengo una deuda con usted. Pues parece, señor, que el que mantiene la deuda soy yo. Sí, capitán. Hay que demostrarles quién manda aquí. Bueno, ¿dónde encontramos a otro cocinero? ¿Qué ocurre? Me marcho. ¿Se marcha? ¿Por qué?
Al príncipe le ha negado el rey sus derechos. Si le sirve de consuelo, tiene suerte de que el rey no le haya pedido que pague también tributos. No entiendo. Yo le he avalado. Hay problemas para pagar parte de los suministros y yo tengo un acuerdo con un banco de aquí que me concede crédito. No lo sabía. Allí, cubierta. Es una belleza. ¿Y de Londres? ¿Probamos suerte? Disculpe, señor. ¿Sí? ¿Busca marineros? Hemos servido en el Golden Gate. Encalló hace un mes. ¿Eres un maldito yankee? No, soy de Canadá. Súbdito leal de la corona. Bien, sube a ver al jefe. Gracias, señor. Tú no, hijo. Soy de Gales y también leal a la corona. A donde vamos no pueden ir niños. Frank, te presento a Charles Green, el nuevo sheriff. Bueno, necesito que hables con el encargado de Landes donde está empleado ahora. Este es el señor... Bakewell. William Bakewell, de Canadá. Disculpe un momento, ¿quiere...? ¡Señor Harley! Lo siento, señor, pero no tengo alternativa. Deme su mano, señor Harley. El 25%, ¿no es así? Sí, señor, así es. Está arreglado. Espero que haya traído smoking. Señor. Esta noche hay cena con el gobierno argentino. Le esperamos. Señor Bakewell. Las llevaré yo. Creo que ya he aprendido el oficio. Gracias. Los ingleses nos compenetramos fácilmente con los animales. Es parte de nuestro carácter. No, el problema puede surgir con el deshielo. Lo que Mosan mantiene la teoría de que las fuertes lluvias aquí en Argentina son debidas a que no se funde el hielo en el mar de Weddell. Sí, ahora mismo. Caballeros, quiero desearles en nombre de mi gobierno un gran éxito en su viaje y ofrecerles un obsequio. Un receptor de radio que les permitirá recibir nuestra señal el primer día de cada mes. Espléndido, sí, señor. Señor Ornelli, por favor. Señoras, señores, tengo otro invitado que presentarles. Oh. Oh. ¡Qué monería! Y es evidente que se ha vestido para la ocasión. Quita a ese animal de la mesa por lo que más quieras. No hace ningún daño. Me da igual. Estoy comiendo. Ven aquí, preciosa. A mí me dijo que pasaríamos el invierno en Bahía Basel. A nosotros que los llevaríamos a Bahía Basel y volveríamos a Buenos Aires hasta que se rompa el hielo en verano. Creo que tiene miedo de que si nos deja marchar, no vuelva nadie a buscarlo. ¿Estamos todos? ¿Dónde está Hudson? Creemos que está secuestrado por un grupo de señoritas, pero ha prometido regresar por la mañana. Caballeros, voy a leerles el texto que acabo de enviar al Daily Chronicle. Partimos ya. Comienza nuestra misión y nuestro último mensaje al país es que haremos cuanto podamos por lograr el éxito. Aunque pasaremos muchos meses aislados del mundo, no olvidaremos a nuestros compatriotas que luchan en el frente y rezaremos por ellos. Esperamos con nuestras pequeñas victorias en el campo de la ciencia y los descubrimientos contribuir a ese triunfo cierto que alcanzará nuestra nación en la causa del honor y la libertad. Fechado en Buenos Aires a 26 de octubre de 1914. Señores, brindemos por la victoria. Por la victoria. Por la victoria. ¿Algo? Hubo una señal cuando zarpamos y desde entonces nada más.
Deberíamos subir más la antena, si es posible. Tal vez al palo mayor. Ordenaré a alguien que le ayude. No, puedo arreglármelas. Llévese a Tom, es un gran trepador. De acuerdo. Caballeros, esto es una vergüenza. Hay que fregar los suelos. ¿Nos retiramos, señor? No, quiero que frieguen ustedes. En cubierta les darán cubos y cepillos. Doctor Macklin, organice los turnos. Va a haber limpieza todos los miércoles. Sí, jefe. Continúen. ¿Será una broma? No lo creo. Maldita sea. Me han dicho que los alemanes se rendirán en cuanto entre en invierno. Antes de Navidad. Al parecer no hay uniformes de invierno. Una lástima, yo esperaba la ocasión de ir. No sé si en Navidad, pero terminará antes de que volvamos. Alemania no tiene capacidad de ganar la guerra. Hay que pelar más patatas, caballeros. A este paso se acabarán las verduras antes de llegar a Georgia del Sur. Sí, señor. Tengo las rodillas como una fregona. Inflamadas y doloridas. Exactamente. En carne viva. Siga, jefe. Como si yo no estuviera. Dios. Es un crío, señor. ¿Cuántos años tendrá? No sé, es grande, está en el pañol de trizas. Echemos un vistazo. ¿Qué pasa? Holmes cree haber visto un polizón. ¡Sal de ahí de una vez, quien quiera que seas! ¡Ya salgo! Perdón, señor, yo no pretendía causar molestias. ¿Quién demonios es usted? Percy Blackborough, señor. Marinero, tengo mi cartilla marinera en regla. Soy de Calais. Me extraña mucho. ¿Cómo subió a bordo? Por mí mismo, señor. ¿Quién le ayudó? Yo, señor. Él no tuvo la culpa, señor. Fue idea mía. Ahora hablaré con usted. ¿Qué edad tiene? 19, señor. Casi 20. Por favor, no me haga volver. Señor Blackborough, ¿ha estado alguna vez en el Antártico? No, señor. Los que hemos estado allí y hemos visto a los hombres pasar hambre, volverse locos y morir, no lo encontramos tan divertido. No, señor. Pero oí que les faltaban dos hombres y pensé que podría ayudar. No me diga. ¿Sabe usted lo que es pasar hambre, señor Blackborough? ¿Alguna vez ha visto a un hombre comer una galleta y ha sentido el deseo de matarlo solo por una de las migajas? No, señor. Perdón, señor. Nos falta un hombre, jefe. ¿De veras? Bien, tal vez no sea útil. Cuando se pasa hambre, el grumete es el primero en ser devorado. ¿No es así, señor Well? Sí, jefe. Usted tiene más arrobas, señor. No abuse de mi paciencia, Blackborough. Llévatelo abajo y que le busquen tarea. Sí, jefe. Y preséntaselo al cocinero para que vaya preparando una receta. Sí, jefe. Bien, volved a la faena. Eso también va por usted, Bewell. Sí, señor. Aparenten ser personas respetables. Buenos días, Frank. Jefe. Venga, tengamos un poco de orden. Sepárense más ahí detrás. Mac, tú pasa adelante. Ajá. ¿Aquí? Miren a la cámara.
Ahí es donde están sus seres queridos. Justo en la lente, justo aquí. Están sus esposas, sus amantes, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Piensen en ellos. Ahora, todos quietos. Esperen. Gracias a todos. ¿Va a sacar otra por si acaso, Frank? No, señor. Solo necesito una. Ya tengo la foto. ¡Qué presuntuoso! ¡Es infalible! Confiemos en su arte culinario. Les presento la empanada Blackborough. ¿Y ese nombre a qué se debe? A que dentro hay sustancia, pero es necesario buscarla con lupa. Ha acertado. ¿Debo llevarle algo al jefe a su camarote? No te preocupes. Ha pedido que no le moleste. Siento molestar, jefe. Estamos cerca de Georgia del Sur. Hay algo de niebla, pero arribaremos a Great Beacon en una hora. ¿Está usted bien? Sí, estoy bien, capitán. ¿Quiere que avise a uno de los médicos? No. Gracias. Tome el mando. Estaré bien por la mañana. Jefe. Ata bien los perros. Parece un reino pirata. Pasan la mitad de su vida en el mar cazando las criaturas más grandes del planeta y la otra mitad aquí, en este hedor. Extraño modo de vivir. Es un mundo de locos. Criminales, renegados y fugitivos de todas clases. Los esclavos del polo. Pero conocen los cielos. Me recuerda a Birmingham. No, Birmingham huele peor. ¿Es de su agrado la cena, Sir Ernest? Sí, gracias. La salchicha es una receta nuestra. El cerdo está alimentado únicamente con grasa de ballena. ¿Y les gusta? Oh, llevamos a los cerdos hasta el vientre de la ballena muerta y los dejamos allí. O comen, o se mueren de hambre. Muy interesante. Los Shackleton, ¿tiene intención de desembarcar en Bahía Basel? Sí, así es. No es buena idea. El hielo está muy espeso. Llega hasta el norte. Estamos preparados para abrirnos paso si es necesario. El Endurance fue construido para el hielo. Es imposible, no podrán llegar. ¿Estás seguro? Desde luego. Mejor no intente llegar a la bahía en este momento. Deben esperar a que mejore el tiempo. Bueno, los ingleses tenemos costumbre de esperar a que mejore. Los noruegos también. Como ya sabrán, el mar de Weddell está cerrado como una U por tres lados. El continente de la Antártida, la península Palmer y estas tres islas. La corriente es muy fuerte y se mueve en el sentido de las agujas del reloj, empujando el hielo contra la península donde se amontona. No se puede escapar y no se derrite, ni siquiera ahora que empieza el verano. Sí, pero sería posible cruzar por el este siguiendo Coldsland. Me han informado de que por ahí el hielo está más abierto y podremos desembarcar en Bahía Basel. Pero este año es muy malo, el peor que hemos conocido. Esta semana han vuelto capitanes diciendo que el hielo está sólido hasta aquí mismo. ¿Sugiere que es imposible? No es imposible, pero sí muy dificultoso. Tendrán que abrirse paso a través de 1000 millas de hielo hasta tocar tierra firme. Volver a Inglaterra es imposible. Supongo que tendré que enfrentarme a la dificultad. En cubierta apuestan 3-1 a que pasaremos aquí la Navidad. No arriesgaré mi dinero, no se quedará tanto tiempo. Oh, desde ahí arriba casi parece romántico. Solo es cuestión de elegir el sitio correcto desde el que mirar. ¿En serio? Tengo un par de tías solteronas que tendrían mucho interés en conocerte. Sé muy bien que dejo mucho que desear como marido. Que hace tiempo que tenemos desencuentros y la culpa es mía. Te he faltado con el pensamiento y a veces también con obras. Lamento ser solo buen explorador.
y nada más. Amo el riesgo y detesto la vida apacible. Aunque cuando las cosas van mal, me preocupo. Estoy bastante cansado esta noche y no acierto a expresarme bien. Pero ahora que estoy haciendo lo que debo, tendré más sosiego. Whiskey is the life of man, whiskey, Johnny. Oh, whiskey from an old tin can, whiskey from a Johnny. Oh, whiskey here, whiskey there, whiskey, Johnny. Oh, I'll get whiskey everywhere, whiskey from a Johnny. ¿De qué está hecho esto, chef? Yo diría que lleva una parte de vinagre, dos partes de alcohol metílico y 10 partes de... grasa de foca. Yo brindo por vuestro regreso. Dirás por nuestra marcha. Le vamos anclas. Oh, no, no, no. Volveréis muy pronto. Vuestro barco no sirve para el hielo. Por eso brindo por vuestro regreso. Yo bebo por eso. Es posible que... los botes que han vuelto hoy han visto grandes témpanos de hielo. Lo que significa que el Weddell comienza a romperse. ¿Y que podremos tocar tierra antes de Navidad? No estaría mal. No, no estaría nada mal, desde luego. Ahora viene lo bueno. Buenas noches. Siento llegar tarde. Los disfraces no se me dan bien. Caballeros, caballeros, silencio, por favor. Me parece que acaba de llegar nuestro último invitado. Voy vestido de Buda, ¿entiende? Bueno, no importa, quizá no tenga traducción. Gracias a Patty, recibió personalmente una invitación. Por desgracia, algunos detalles... como la hora... y el atuendo... estaban confundidos. Lamento llegar tarde, no sabía... ¡por Dios! ¡Muy graciosos! ¡Qué bonito traje! ¿Por qué permanecéis aquí? Fuera del mundo, en ninguna parte. Para alejarnos de allí... los balleneros no encajamos allí. Y a la gente de allí no le gustan los tipos raros como los balleneros. Nosotros no sabemos escribir poemas o pintar cuadros para escapar de la estupidez. Estamos aquí porque no somos útiles en ningún otro sitio. Brindad conmigo. Por aquellos que no son útiles en ningún otro sitio. Por aquellos que no son útiles en ningún otro sitio. ¡Honor y gloria al gran Buda! Los muchachos están de buen humor. Increíble, ¿verdad? ¿Y su cámara? Se habría ido antes de que la instalase. Además, a veces basta solo con mirar. Vale unas 5.000 libras, y eso sin contar el esqueleto y los huesos. ¿Sabe cuánto aceite de ballena producen en Grindviken al año? 2.5 millones de galones. Es una mina de oro. Una inversión de 50.000 libras duplicaría los beneficios en un año. Un administrador honrado aquí, y podría uno tumbarse en casa a vivir como un rey. ¿A usted no le parece hermosa? No es usted hombre de negocios, Frank. Se equivoca. Incluso prefiero hacer mis negocios con la actividad que amo. Bien, esa es la idea. Pero a veces hay que hacer negocios para hacer lo que amas. Up to the West End, right in the best end, straight from the country came Miss Molly Brown. Father's a curate, but couldn't endure it. That's why the ladies were dining in town 12 months ago, and what is ever quite sublime. Consider a fellow's need has been hit all the crime. ¿Oye algo? Nada, no hay ninguna señal. ¿Quiere usted que suba la antena? No es la antena. No sé bien lo que es. ¡Qué estupidez más grande! Jamás me ha gustado el frío. Estaremos de vuelta en menos de una semana. Este año no cruzaremos los hielos. Tú no conoces a estos malditos exploradores. No dará la vuelta. Antes se muere. El vigía avisa de que hay témpanos de hielo a estribor. No puede ser. Estamos muy al norte.
Despacio, capitán. Quiero evitar los growlers. Ordene la maniobra conveniente. A babor. Miren a babor. ¡Miren a babor! ¡Tipi! Sí, jefe. Hace bastante frío aquí. ¿Qué se puede hacer? Puedo hacer un cortaviento, señor. Gracias. También será útil tener algún modo de hacer señas al timonel ahora que estamos en el hielo. Entendido, señor. Gracias. Lo único que hay que hacer es no darle la solución. ¿Qué es un growler que tanto le preocupa? Hielo bajo el agua. No se ve y chocas con él. Encantador. Increíble, ¿no es cierto? Es como ver el desierto por primera vez. El hielo está más o menos donde lo esperábamos. O mejor, donde Jacobsen dijo que estaría. Seguiremos rumbo sudeste, rodeándolo todo lo que podamos. Pero está muy suelto y en algún momento tendremos que empezar a abrirnos paso a través de él si queremos llegar a Bahía Basel antes del invierno. Aquellos de ustedes que no tengan mucha experiencia al timón encontrarán difícil navegar entre el hielo al principio. Haremos un turno de una hora cada uno durante el día. ¿A cuánto está nuestro lugar de desembarco? ¿Navegante? A unas 1000 millas, señor. Y no esperen ver noches a partir de ahora. Faltan 2 semanas para el 21 de diciembre, el día más largo en la Antártida, cuando el sol permanecerá 24 horas sobre el horizonte. No dejen que eso les altere el sueño. Hay que descansar. ¡Mirad, focas! Son preciosas. ¿A que sí? Dagval. Sí, señor. ¿Cómo se prepara la foca? Aceite, vino, perejil seco y mucha pimienta. Bien, muele la pimienta. Disculpad, chicos. ¿Por qué han parado los motores? Frankie ha cazado una foca. Ha bajado al hielo a buscarla. Ya que hemos parado, salgamos a dar un paseo. Nos hace falta ejercicio. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Sí, estaba detrás de la defensa. ¡Venga ya! ¡Es fuera de juego! ¡Fuera de juego! Yo creía que tenía que hacerlo así. No seas duro con él, árbitro. Es extranjero. ¡Es mía, creo! ¡Tiro libre para los de la costa! ¡Capitán! Inténtelo, Guasas. Sí, jefe. ¡Aquí, aquí! ¡Estoy desmarcado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Que no regates! ¡Venga, venga! ¡Cuidado! ¡Mía! ¡Mía, mía! ¡Ah! ¡Au! ¡Gol! ¿Está usted bien, jefe? Sí, estoy bien, coronel. ¡Que siga el juego! ¿Les gustan los pingüinos? Vamos a cantar otra. ¿Por qué no Escocia la valiente? ¡A estribor! ¡A estribor! ¡Mantenga el rumbo! ¡Hay que tirar!
¡Hay que tirar! ¡A babor! ¡A babor! A ver si te aclaras de una vez. ¡A toda máquina! Sí, capitán. Mire a estribor. ¡Avante toda! Cuidado, capitán. Vamos. ¿Qué ocurre ahí? Es el coronel y está trabajando. Dios, no puedo creer. Creía que se lo había prohibido el médico. Muy gracioso. Podría tratarse de un espejismo colectivo. Oye, si no vais a ayudarme, marchaos todos de aquí. No te apures, hay que ocuparse del barco. Espera, ¡largo de aquí! ¡Largo! ¿Estás bien? ¡Es increíble! No pasaremos esta Navidad en tierra firme. No, señor. Entre el hielo. Serviremos grog a medianoche a los que estén de guardia. Sí, jefe. Por el deshielo. Feliz Navidad. ¿Qué hora es? Medianoche. Feliz Navidad, señor. Feliz Navidad. I saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. And what was in those ships so free? On Christmas Day, on Christmas Day. ¡Una sorpresa! Un momento. Para nuestro capitán, el mejor regalo. Y puesto que no ha sido nada malo, y ya que está aquí para mandar, le regalamos un pito para silbar. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ahora el jefe! ¡Que lo abra el jefe! ¡Que lo abra el jefe! Allá voy. Para el jefe que tan lejos nos ha guiado, siguiendo el mapa o el cielo estrellado, solo hay un regalo en que pueda pensar. Y aquí, para su placer, este gran puro para fumar. Gracias, muchachos. Muy bien. Muchas gracias. Gentlemen, let nothing you dismay, for Jesus Christ our Savior was born on Christmas Day. Feliz Navidad, con amor, Jefe. ¿De su familia? Sí. Estoy bien, jefe. Estoy bien. Usted vuelva con los demás. Lo sé. Yo también estoy bien. Necesito respirar el aire. Es un día precioso. ¿Nota algo? ¿Algo de qué? La temperatura está subiendo. Llegaremos, ¿sabe? Lo sé. Faltan 500 millas, la mitad del camino. El capitán cree que mañana entraremos en el círculo antártico. Lo sé. ¿Por casualidad no llevará lumbre encima? No. Bien, vamos a buscarla.
900 millas desde Georgia del Sur, 400 en la última semana. No descarto llegar a Bahía Basel en pocos días. Disculpe, jefe. El capitán lo llama a cubierta. Ha visto tierra. Hemos pasado Coastland. Es lo más lejos que ha llegado ningún barco. Nuestro primer descubrimiento. Habrá que llamarlo James Kirkland. Eso hará feliz al viejo. Mire ahí, jefe, a babor. Hay una bahía, ¿la ve? Parece protegida. Tal vez podríamos desembarcar allí. No, todavía no. Si lo hiciéramos, añadiríamos 200 millas al viaje en trineo. Pero tenemos más hielo delante. Nos alejaremos de la costa. La temperatura es buena. Nos queda un largo periodo estival y el deshielo se está acelerando. No nos rindamos ahora, capitán. Sí, jefe. ¡Mantengan rumbo! ¡Se están alejando! Pídele al capitán que la siga. Solo necesito una toma más. ¡Capitán! Lo sé, háganle caso. Larguen trapo. Déjala, hombre, no lo quites. Escuchad. ¿Qué es? Parece merengue. Pero tiene más fuerza. Es hielo. ¿Me lo imagino o cada vez hace más frío? Vamos a toda máquina, pero solo avanzamos 3 nudos. Gastamos mucho carbón. ¿Qué se divisa a lo lejos? El vigía dice que no hay agua clara, pero hay nubes bajas a babor que pueden indicar un canal. Mantenga el rumbo. Sí, jefe. ¿Y aquello nata montada? Tom, baja la toldilla con los que no tengan nada mejor que hacer y que empiecen a palear carbón. Hay que prepararse para desembarcar. Incluye al coronel, si no te importa. Será un placer, jefe. ¡Señor Orlis! Sí. El jefe tiene trabajo para usted. ¿Me lo estoy imaginando o nos estamos alejando de la costa en lugar de acercarnos? Hay icebergs delante. El hielo se apelmaza contra ellos. Quiere rodearnos, pero yo apuesto que en un par de semanas estaremos de vuelta en Georgia del Sur comiendo lonchas de ballena. ¿Y entonces por qué nos tiene paleando el carbón en sacos? Mantiene ocupada la mente. El hielo es muy sólido hacia la bahía. Todavía podemos ir al norte, pero la temperatura baja continuamente y no quiero ir más lejos de lo necesario. Nos está costando mucho carbón. Apagaremos motores. Anclaremos en el hielo y esperaremos a que se abra. Deberíamos ahorrar combustible por si hay que regresar a Georgia. Sí, jefe. Fuera motores. ¿Qué te dije? Huelo a estofado de ballena. ¿Y se come? Tendrías que estar muy hambriento. 14. Es animal. Es hembra, nunca la hemos visto, no vive en el Antártico, no puede hablar y solo la comería si estuvieras hambriento. Y es peluda. Y es peluda. ¿Puedes acariciarla? Sí. 15. Deberíamos volver a casa. Alistarnos. Hacer algo de utilidad. No sé. Puede que la guerra haya terminado. Espero que al Kaiser lo trinquen los rusos. Si lo pillan los nuestros, seguro que lo ponen en un palacio y le dan una pensión a ese cerdo. De cualquier modo, que pintamos atascados aquí, ¿eh?
¿Pero es una parte del cuerpo? Sí. ¿La cabeza? Caliente, pero no. 18. ¿Parte peluda del cuerpo? La barbilla será. Demasiado evidente. Una ceja. Sí. ¡Bien! Ya lo sabía. ¿Pero de quién? ¿Cómo que de quién? Estoy pensando en una ceja concreta. ¿Una ceja concreta? No digas bobadas. De Mary Lloyd. El sexo bien, la chica mal. 20. Yo gano. ¿Cómo crees que vamos a adivinar de quién es la ceja? Pues es de una chica llamada Noreen. ¿Y quién demonios es esa? La primera chica a la que besé. ¿Y pretendes que adivinemos la ceja de la primera chica a la que besaste? Yo esperaba que adivinarais que era la ceja izquierda incluso. ¡Yo te estrangulo! ¡Calma, chicos! Se supone que empieza a hacer más calor. Ojalá haga más calor. Esta mañana he orinado. Y se hiela antes de llegar al suelo. Sí, exacto. Se hiela el chorro. Mira, meadas de perro congeladas. ¿Qué miráis? Ten cuidado, la cubierta se está congelando. ¿En serio? No me fastidies. Al menos ellos se alegran del atasco. ¿Es que estamos atascados? Lo estamos hasta que nos desatasquemos. Tranquilo. ¡Tira! ¡Sigue así! ¡Vamos, eso es! ¡Sigue, sigue! ¡Muy bien! Vale, sujétala ahí. Era fascinante. No sé hasta dónde se veía. Al menos 20 millas en cualquier dirección. Todo blanco. Excepto la sombra de nuestro barco, clavado como una vela en una tarta gigante. Aquí abajo, creemos que somos algo. Una fuerza que domina el paisaje. Arriba, te das cuenta de que no somos nada. Una mancha. Polvo en el espacio. El jefe quiere a todo el mundo en cubierta. Hay agua a unas 200 yardas. Puede que el hielo se esté partiendo. Tenemos una posibilidad de llegar hasta el agua. Está a unas 200 yardas de la proa del barco. Capitán, suba al puente. Ponga los motores en marcha. Yo me encargaré del hielo. Que todos los hombres cojan una herramienta. ¡Vamos a movernos! ¡Venga, muchachos! ¡Empecemos por aquí! ¡Ánimo! ¡A picar! ¡Vamos! Motores en marcha para avanzar a toda máquina. Avante toda, avante toda. Tiene más de 2 metros de grosor. Con picos y palas no lo conseguiremos. Debemos intentarlo, no hay otra solución. Lo sé. ¡A babor! ¡A estribor!
¡Babor! ¡Estribor! ¡Babor! ¡Estribor! ¡Babor! Descansen, caballeros. Volveremos a intentarlo dentro de 5 minutos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres, cuatro, 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 un, dos, tres, cuatro, cinco, dos, Frank. Tres. Déjalo. ¿Estás bien? Sí, Frank, estoy bien. Siempre me gustó la oscuridad. Desde niño. Los cuentos para dormir, las fiestas a medianoche, los sueños. En la oscuridad es sencillo ver lo que pretendes ser. Me temo que todos tendrán que aprender a amarla. El señor Harley ha dirigido el trabajo. Los muchachos quieren que lo revises. Sí, desde luego. He decidido ya quiénes me acompañarán a cruzar el continente. Por descontado, quiero que seas uno de ellos. Será un honor. No insistiré más en sacar la nave de aquí antes del verano. Ahora se trata de que los hombres se concentren en los preparativos para el viaje por tierra. Quiero que te encargues de ello. Sí, jefe. He aceptado el hecho de que es improbable que salgamos de los hielos este invierno. Por lo tanto, propongo que dejemos de funcionar como una tripulación y nos convirtamos en una base invernal. ¿Capitán? No habrá más guardias. Solo un vigilante nocturno que cuide de los fuegos. Y pararemos motores para ahorrar combustible. Este retraso no alterará nuestros planes. Usaremos el tiempo que nos sobre para prepararnos mejor. Ya he designado el grupo que realizará el viaje final conmigo a través del polo. Frank. Todos los elegidos deben escoger y entrenar a sus perros para preparar este histórico viaje. Será la tarea de los próximos días. Me propongo llevar 5 hombres. Frank Weil, Tom Green, Mac, Patty. Y por si se congela la pintura, necesitaremos un fotógrafo que pruebe que lo hemos logrado. Así que usted también vendrá, señor Harley. Y dígame, ¿no quería enseñarme algo? Sí, jefe. Green, ¿sí? ¿Quieres salir fuera? Choca esos 5. Muy bien, ¿de qué se trata? Iluminación, jefe. Ahora verá. ¡Dale, Doug! ¡Dale! Parece Blackpool un sábado por la noche. ¿Sus talentos no tienen fin, señor Harley? Como siempre, estoy en deuda con usted. Le agradezco poder viajar con usted. Sería un error dejarle atrás. ¿Qué diablos es eso? Una ballena. Debajo del casco. No se ha confundido con un agujero en el hielo. Y unas narices. ¿Alguien quiere hablar? No, señor. Pero yo creo que no es una ballena. ¿Y qué es lo que usted cree, Magnus? Es el hielo. Se mueve. Se puede sentir en el costado del barco. ¿Es esa su opinión? Sí, señor. Yo digo que es una ballena. Imagino que habrá olido la cena del chef.
Deberíamos declarar este día fiesta. Capitán, un vaso de grog a cada hombre. ¡Brindemos! ¡Sí, señor! Shackleton, la Odisea del Antártico. Serénese. Se va a arrancar las vendas. Lo siento. Lo siento, me he despertado y no veía nada. Es lógico, no ha amanecido aún. ¿Qué hora es? Las 3:05. En poco tiempo despuntará el alba. Si mira hacia el este, lo verá. Casi se puede oler, como al pasar por un jardín. ¿Cómo se llama? Elinor. Es bonito. ¿Elinor qué? Shackleton. ¿Como el explorador? Sí, igual que el explorador. Me gustaría dar un paseo por el polo. Debe de ser silencioso. No llega la artillería, aunque tampoco luce el sol. Es cierto. Oscuridad todo el día. Todo el maldito día. Igual que aquí. Hola, ¿hay alguien ahí? Coronel, ¿está ahí? ¡Abra la puerta! ¿Qué demonios está haciendo ahí tan oscuras? Intento dormir un poco. ¿En el almacén? Oh, por Dios. ¿Qué es esto? ¿La cueva de Aladino? ¿Has oído? El hielo se empieza a mover. Se puede sentir bajo los pies.
como si un elefante llevase a una hormiga en el lomo. ¿Sí? ¿Crees tú que saldremos pronto de aquí? De un modo u otro, sí. ¿De dónde has sacado todo esto? Lo guardo. Son cosas que nadie quiere, aunque pueden ser útiles algún día. ¿Clavos torcidos? Los uso para limpiar latas. Oh, sí, las latas. Está como una cabra, ¿no es verdad, amigo? Se equivoca, señor. Yo me tengo por sensato. Listo. Muy quieto. Y... ¡ahora! Por supuesto, todos en la oficina conocen mi verdadero nombre, pero intentan disimular, aunque si salen noticias del Ártico en el periódico, dejan abierta esa página para que yo la vea. Hay muchas risitas entre las secretarias más jóvenes. Supongo que en cierto modo soy famoso. ¿Pero qué tal tus clases? ¿Queda lugar para el arte en este mar de color caqui? Bueno, estoy en la Guildhall. Y por fin eres actriz. No te rías de mí. Tengo un trabajo. No me digas que vas a conducir un tren. No. Contesté a un anuncio en el ERA. Voy a actuar en una obra en el Empire Theater en Penge a partir del 5 de agosto. ¿Penge en agosto? ¿Te has vuelto loca? Las cosas no están fáciles y si aspiro a ser actriz no puedo quedarme de brazos cruzados. Eso me lo enseñó tu hermano. Me retracto, querida, pero en Penge creí que seguían con bailes lascivos y con circo. No sabía que iban al teatro. Pues lo hacen. Al menos 15 minutos. Es una obra de un acto. 15 minutos, querida. Eso no es teatro, es music hall. Vas a causar sensación. That open in the mongrel day. El estilo inconfundible de los ingleses divirtiéndose. ¿Qué es eso? Ron, pruébalo. No, solo beber. Mi madre no lo aprueba. Pero el solsticio de invierno es un día especial. Queridos hermanos, como párroco vuestro, el reverendo Bobo en Globo, quiero daros personalmente la bienvenida a esta fiesta del solsticio de invierno. Y en particular al presidente de nuestro consejo parroquial, Sir Constante Shackleton. No sé si sabe que estoy aquí. Le envié una carta desde Buenos Aires, pero con el jaleo de la guerra, no sé si la habrá recibido. Tal vez para ella sea mejor pensar que estás con las chicas suramericanas. Tampoco creo que eso le tranquilizara. Lo de las chicas, digo. Pero espero que llegase la carta. No me gustaría que no lo supiera. Corred, mirad esto, muchachos, echad un ojo. ¡Bravo! ¡Oh, bravo! Caballeros, mi nombre es... Lola, nativa de España, donde brilla el sol, que es un gusto. ¡Ja,
Ven conmigo, gitana. ¡Arriba, olé! Vamos, señor. Baile con ella. Si insistes, jefe. Si la luz del día no vuelve pronto, estaremos en apuros aquí. Sí, jefe. Lady Shackleton, si no hubiera podido desembarcar, ahora estaría en Georgia del Sur pasando el invierno. Lo lógico es que continúe a bordo del Endurance y, por tanto, no tendremos noticias hasta que empiece a romperse el hielo, allá por Navidad. No sé si tengo derecho a preocuparme cuando tantas personas reciben noticias terribles de Francia. El público quiere oír hablar de más cosas que de la guerra. De algo que dé sentido a la lucha por el triunfo. Esa es la razón por la que publicaremos varios artículos de expertos especulando con lo que ha podido ocurrirle a su esposo. Es para mantener al público interesado, para que cuando haya noticias estén preparados. Le entiendo, señor Perris. Él no quisiera ser olvidado. Empieza a romperse. La temperatura era de 8 bajo cero a primera hora y sigue subiendo. Bien, lleven los perros a bordo. Si tenemos ocasión, zarparemos antes de que empiece a bajar de nuevo. ¿En qué dirección? ¿Qué? ¿En qué dirección? ¿Avanzamos o retrocedemos? No sé si podremos decidirlo nosotros. Pero el grupo del Mar Rosa habrá empezado ya a dejar alimentos. Y a todos nos vendría bien cambiar de dieta, ¿no crees, Frankie? Sí, jefe. Además, necesito ejercicio. Bien, vamos allá. Voy a iniciar una observación de 24 horas sobre el estado del hielo con relevos cada hora. Y nadie saldrá del barco sin mi permiso. ¿Está claro? Chippy, quiero que construya una cabina para el timón. Cuando salgamos a mar abierto hará mucho frío. Use la madera del cobertizo. Sí, jefe. Coronel, quiero los trineos preparados con 72 raciones de comida por hombre a partir de mañana. Sí, señor. ¿Ha dicho que quiere las raciones en los trineos? Sí. Debemos afrontar la posibilidad de que el barco pueda estar dañado o incluso destruido. Si eso ocurre, tendremos que echar mano a los trineos. Pero no teman. El clima nos es favorable, se acerca el verano. Saldremos de aquí de un modo u otro. Manos a la obra. Gracias. De abril a las 19 horas. Allí, después de muchos días avanzando dos millas por Pon otra vez ese trozo de las dos millas que me ría. No, quiero oír lo que dice ahora. Semana, ¿dónde está la gracia? Semana, sin ponerse iría hablando de llegar al Polo Norte. En el Atlántico, ¿eh? ¿Y qué? Abandonamos las Pero el jefe no se lo cree. En las travesías y rutas de las embarcaciones europeas, avistamos al fin el objetivo principal y final de nuestra odisea. El espectáculo inmenso que se ofrecía a nuestros ojos compensaba con creces las penalidades y riesgos que habíamos soportado y que de seguro... 19 horas, una fecha grabada luego en el altar de la historia. ¿Qué está ocurriendo? El hielo se quiebra. ¿Podrá resistirlo? No, está mal construido. Debería tener más curva en el casco para que la presión lo obligara a subir. No está subiendo. Los tiene pillados. Se fundirá por la mañana y volveremos a la normalidad. Me alegra que creas que esto es normal. ¿Dónde está el capitán? Ha bajado ya. Los daños están a babor, pero será difícil cuantificarlos. ¿Funcionan las bombas? No.
bomba de mano está congelada. Hacemos lo que podemos en las encinas, pero no sirve de mucho si hay vías de agua en el casco. ¿Usted qué opina? No tengo acceso al casco. Lo máximo que podría hacer sería sellarlo. ¿Podrá parchearlo? Sí, señor. Bien, coja todo lo que necesite. Coloquen los tablones ahí. Eso es. ¿Te atreves? Allá voy con ello. Ten cuidado. No temas, siempre quise trabajar en el circo. ¿Qué tal las bombas, capitán? Hacemos turnos de 3 horas, 15 minutos dentro y 15 fuera. Habrá que seguir de noche. Yo haré un turno después de cenar. ¿Y el príncipe? Con Chippy echando una mano. La cena está servida. ¿Has hecho esto antes? Solo una vez. ¿Aguantará? Si el hielo no lo mueve. Puedo hacerlo a prueba de agua, pero no a prueba de hielo. Las cosas se ponen feas. Llevamos 48 horas con las bombas y el agua sigue subiendo. Los hombres están extenuados. Lo sé. Yo quería estar embarcado todo lo posible. No va a resultar fácil. Al menos se animarán los perros. Vamos a descargar el equipo y los perros. Ya decidiremos dónde dormiremos esta noche. Ten mucho cuidado, Frankie. ¿Quieres? Bien. ¿Has adjudicado las tiendas? Sí. Pon al señor Hadley conmigo, donde pueda vigilarlo. Allí. Aseguren esta a la anterior. Y luego vuelvan a por la última. El gélido camarote parece ahora cómodo y caliente al lado de esto, ¿verdad? ¿Vamos a dormir aquí esta noche? La cena es a bordo, es lo único que sé. Capitán, creo que será mejor que terminemos de recoger después de cenar. Sí, jefe. Que nadie se olvide de su diario. Sí. ¿Alguno no quiere pastel? Siga, coronel. Eso siento. Coma. Mientras pueda. Porque mañana haremos dieta. ¡Ah! ¡Oh, seremos cadáveres muy esbeltos! Lo siento. Soy un necio. No tiene mucho sentido fregar los platos, ¿no crees? Yo nunca dejo un plato sucio después de usarlo. Ya debería saberlo. Además, quiero encontrarlo todo limpio cuando vuelva. ¿Se puede? Sí. ¿Ordeno ya el desalojo? ¿Cómo están los hombres? Listos. Creo que en cierto modo es un alivio. ¿Sabe qué me dijo el rey cuando me la vio? Ser Ernest. No olvide devolverla. Esas fueron sus palabras. Y creo que debemos hacer lo que ordenó y llevarla a casa. No pierda tiempo. ¡De la orden! ¡Vamos! Sí, jefe. ¡Hay que achicar más agua! Se hunde, muchachos. Hay que salir. Estábamos trabajando en las bombas. Solo voy por mi chaqueta. El jefe dice que no hay tiempo. Vuelve luego a por ella. ¡Vamos! Ya están todos, jefe. Tú primero, Frank. Quiero izar la bandera.
Nada de rendirse. Bien, pero date prisa, está muy inestable. ¡Rápido! ¿Qué le parece? ¿No es una buena bofetada? No sé, señor. Esto dará emoción a su libro. ¿Lo cree así? Puede que en eso tenga razón. Gracias por el esfuerzo realizado. Sé que están muy cansados y seré breve. Tenemos 18 sacos de dormir, lo que significa que 10 tendremos que usar mantas. Que cada hombre saque una cerilla. Los que saquen las cortas usarán mantas. Sí, parece que a mí me ha tocado manta. Frank les dirá cuál es su tienda. Que descansen todos. Vaya, es la primera vez en mi vida. Tienda número 1. El jefe, el señor Hudson, el señor James y el señor Harley. ¿Todo bien, capitán? Tienda número 2. Hay una luz encendida. Es la luz de emergencia, capitán. La batería no se ha acabado. Como un latido. Como si nos dijera que sigue vivo. El señor Green, el señor Blackwell y el señor McLean. Ha intentado trocarme, pero yo he sido más listo. He cogido la otra cerilla. Casi tan listo como los demás. ¿Qué quieres decir? Mira a tu alrededor, todos tenemos sacos de dormir. Espero que la señora Chippy esté bien educada. Solo está asustada, como todos nosotros. Nunca sobreviviremos en botes pequeños. ¿No sería la primera vez? Con 28 hombres, sí. ¿Qué sentido tiene esforzarse por el hielo si dentro de unos días va a derretirse? ¿Has dormido algo? Podía elegir entre pensar tumbado o pensar levantado. Levantado me parecía más útil. ¿Cómo sigue? Se ha hundido un poco más. Pero ahora parece estable. Aún hay muchas cosas que podríamos recuperar. Cuanto más tiempo sigamos parados, más duro se nos hará viajar por la nieve. Venga, hay que desayunar. Ajá. Aquí tiene. ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! Hace una mañana muy hermosa. Luce un sol espléndido. Salgan a disfrutarlo, es una pena perdérselo. Su desayuno. Gracias. Chippy, hay que enganchar algo a los botes para poder arrastrarlos. ¿Cree que puede encargarse de ello hoy? Sí. Cuando haya desayunado, me encargaré de ello. Cuidado con la gata. Los perros podrían atacarla. Sí. Ya lo sabemos, ¿verdad, cariño? Vamos. Con cuidado. ¡Acérquense, caballeros! ¡Liquidamos existencias! ¡Prendas de calidad para no pasar frío! ¡Lo último en moda a los mejores precios! ¡Dense prisa en comprar que mañana cerramos el negocio! ¡No pierdan esta oportunidad, caballeros! ¡Acérquense y elijan! Va a ser muy difícil arrastrar los botes si ni siquiera podemos hacer pasar el trineo. No hay alternativa. Parados moriremos de hambre o enloqueceremos. ¿No sería mejor llevar los botes flotando cuando se rompa el hielo? Este hielo avanza hacia el norte. Cuando se rompa, si es que se rompe, quizá nos encontremos en mitad del Atlántico Sur. ¿Y qué posibilidades crees que tendríamos en unos botes 28 hombres sin comida? Las provisiones y el barco se han hundido. Así que es hora de volver a casa.
Tras la experiencia de ayer, supongo que anhelarán llegar a tierra firme. Así que mi intención es llegar a la isla más próxima aquí, la isla Robertson. Estableceremos una base aquí y yo cruzaré Grahamland con un grupo pequeño hasta la bahía Wilhelmina. Los balleneros de Isla Decepción la usan y es la ruta más corta. Bien. Todo lo que necesitamos hay que transportarlo en los trineos. Por lo tanto, solo permito que cada hombre lleve 2 libras de peso de posesiones personales. Y eso incluye los diarios, el equipo de afeitar y los utensilios de comer. Todo lo demás se queda aquí. Y me refiero a todo. Esto no nos sirve de nada. Solo podemos llevar lo que nos mantiene con vida. Y me temo que eso incluye a los animales. Lo siento, Chippy. Tendrás que dejarla. Esta es la Biblia que nos regaló Su Majestad la Reina Alexandra. Voy a conservar 3 páginas. Esta es una de ellas. Aunque voy caminando por el Valle de la Muerte, no temo ningún mal, porque tú me acompañas. Adelante, muchachos. Sí, jefe. Enhorabuena. Son las 3:05 y ya estamos listos para partir. Tendrás que hacerlo tú mismo. Gracias. No conseguiría sobrevivir. Los perros la destrozarían, y usted lo sabe. Démela a mí. Es lo que más quiero. Lo haré yo mismo, si no le importa. Mi deber ahora es procurar que todos ustedes sobrevivan. Todos sin excepción. Por ello no puedo permitirme mostrarme sentimental. Si lo hago, morirán. Congelados, de hambre o por demencia. Lo he visto antes y no tengo intención de volver a verlo. Me he dado cuenta de que algunos han recogido cosas que otros descartaron ayer. No ponga esa cara, contramaestre. Tengo algo que confesar. Yo soy uno de esos culpables. Esta mañana cogí este libro de la nieve. Un libro de poemas de Robert Browning. Voy a recitar un verso de mi preferido, Prospice. Para los valientes, lo malo se convierte en bueno de repente. Esforcémonos lo que podamos, señores. ¡A la isla Robertson! ¡A la isla, Robertson! 5 millas al día. ¡5 millas al día!
demonios es eso? El siguiente. Hudson y McIlroy han explorado este témpano. Calculan que mide una milla cuadrada. Bien, eso nos dará cierta estabilidad. Avanzar 5 millas al día es imposible. Y tenemos 2 alternativas. Viajar más despacio y quedarnos sin comida, o aguardar a que suba la temperatura e intentar salir en barco. Deberíamos sacar más provisiones del barco antes de que se hunda del todo. Así podríamos conservar las raciones de los trineos. Buena idea. Capitán. Debemos quedarnos aquí y ver lo que pasa. Muy bien. Diga a los hombres que nos quedamos aquí por el momento, pero que estén siempre preparados para partir. Frank, vuelva con un grupo al barco en cuanto amanezca. Nada de heroicidades. Sí, jefe. ¡Ya está! Mazapán, ya no hay peligro de pasar hambre. Está bien. ¡Nueces! ¡Qué peso! ¡Se me quita de encima! Sigan buscando. Yo miraré en la cocina. Tiene que haber algo más. No tengo horno, así que olvídense del pan. Esto está caliente, que ya es bastante. Vamos, chef, páselo ya. ¡Oh, maldita sea! ¡Se ha quemado el fondo! ¿Cómo voy a cocinar si no tengo un puñetero cacharro? Charlie, ¿a dónde va? ¡Me voy a casa! ¡Se acabó! ¡Estoy hasta las narices! La verdad es que da pena. ¿El qué? Todo esto debe de estar por aquí. Cientos de libras arrojadas a la basura. Lamentable. No vas a encontrar nada. Se derrite el hielo. Todo se hunde. Y a continuación desaparece, así de simple. Alguien lo ha intentado. Podrían ser pingüinos. Pingüinos buscando monedas de oro, sí. Tuve esa bicicleta 16 años. Era una Rush Whitworth. Nunca encontraré otra igual. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Busco mis fotos. Están ahí, al fondo, en el agua. Las latas están selladas y no se han podido mojar, pero no las alcanzo. Si me sujetáis las piernas, creo que podré. ¿Estás loco? Morirás congelado si bajas ahí. Eso si no te ahogas. Ayudadme, no puedo hacerlo solo. No pienso irme sin las fotos. ¡Tira! ¡Tira! ¡Queda otra! ¡Se está moviendo! No temas, seré rápido. ¿Te ha ido? Sigue buscando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡El barco se hunde! ¡Vámonos! Yo estoy bien, coge la película. Toma las latas. Frank, no vamos a cargar más peso. No pienso dejarlas aquí. Tengo 28 vidas en que pensar. Yo también. Y en esas fotos hay un año de esas 28 vidas.
¿De qué sirve la supervivencia si no queda constancia de lo que ha pasado? Y si no lo conseguimos, esta será toda la vida que quede de nosotros. Sin esto no hemos hecho nada, excepto perdernos como un grupo de colegialas en una excursión. ¿Cuántas hay? 520. Quizá podamos llevarnos una caja. No basta. 200. Usted las elige. 100 y las elegimos juntos. ¿Hecho? 150. ¿Hecho? Hecho. Pingüinos, 2. Mirando a cámara con expresión amorosa. Ya hay muchos pingüinos. Vista de Georgia del Sur. Ligeramente desenfocada. Capitán marino al fondo. No, se queda aquí, no le hace justicia. Primer plano de Blackborough con gorro absurdo. Mirando a cámara con cara de susto. Demasiado deprimente. Espere, tenemos un deber para con su madre. La guardamos. Viejo cascarrabias de pie en la proa del barco. Tiene razón, parece desgraciado. Y viejo. Olvide esa carrera como fotógrafo de Hollywood. La pondré en la caja del público, tiene derecho a saber. ¿Cuándo hizo esta? El primer día que jugamos al fútbol en el hielo. Y me parecía feo. Como si por manga acusara cierta desproporción. Así se le ve ahora. Quiero ante todo dar las gracias a Chip y Magnís, cuyos esfuerzos han contribuido a hacernos más seguro el camino a casa. Muy bien. Y dar a las barcas los nombres de 3 personas sin cuya ayuda no hubiera sido posible llegar aquí. El Stancomb Wills. Por mi querida amiga, la señorita Janet Stancomb Wills, capitaneado por el señor Hudson. ¡Bravo! El Dudley Docker, a las órdenes del capitán Wesley. Y el James Kerr, del cual seré yo capitán. Falta champán para la botadura. Se está yendo aquí. Un solo rastro, nada, ni una marca en el hielo. Y sin embargo, estaba aquí. ¿De qué vientre nació el hielo? ¿Y quién engendró la congelación del cielo? Las aguas se tornan piedra y el rostro de los mares se quiebra. Gracias por salvar las fotos. Tenía razón. Sin ellas solo quedarían palabras.
Y no siempre bastan. Enciendes un fuego con sebo y algo de madera empapada en petróleo para que tire. Luego colocas el recipiente de sebo arriba. El fuego lo calienta y entra en ebullición, lanzando grasa hirviendo al fuego, lo que aumenta la intensidad del calor. ¿Y del humo? Ahora solo hace falta algo que cocinar. Sí. Buen trabajo. ¡Axel! Distráela por lo que más quieras. Así no, finge que eres una foca. Eso no ha servido de nada, ha desaparecido. ¿Por qué has movido los brazos? Las focas no tienen brazos. Tampoco llevan gorros ridículos. Tú dijiste que la distrajera, no que hablara con ella. Hay otra. ¿Dónde? Ahí. ¿Este para quién? Vincent. ¿Y este para quién? Bakewell. ¿Este para quién? McNeese. ¿Y este? Blackborough. ¿Y el siguiente? Tiene truco, ¿no? ¿El qué? Al hacer la pregunta. ¿De qué estás hablando? Cuando dice, ¿y este? Se refiere a un trozo pequeño. Y cuando dice, ¿y el siguiente? A un trozo mayor. ¿Cómo puedes decir eso? A usted no le importa, ¿verdad? Es el pañolero. Usted puede escoger lo que quiera. ¿Cómo te atreves a afirmarlo? Ni una palabra más, Orlis. Blackborough. Sí, capitán. Mañana eliges tú los nombres y el orden. ¿Por qué yo, señor? Para que nos dejes dormir. A lo mejor es al revés. El hielo está cada vez más frágil. Creo que debemos acercarnos al mar mientras sea posible. Si nos organizamos, podemos recorrer 2 o 3 millas por día. Jamás podríamos mover los botes. ¿Habrá que hacer turnos para llevar solo 2? ¿Podrán embarcar 28 hombres en 2 botes? Creo que sí. Si no hay más remedio, embarcarán mañana. Levantamos el campamento. Los muchachos esperan celebrar la Navidad, jefe. Mañana celebraremos la Navidad. No permaneceremos aquí más tiempo. Es muy arriesgado. La festejaremos comiendo. Todo lo que no quepa en los trineos, a la mesa. Están agrietando los cascos. No resistirán mucho más. ¿Qué va a hacer si perdemos un bote, si ni siquiera cabemos ya todos? Duérmete ya, viejo. Revise de una vez esos cascos. Hablo en serio. Lo que pasa es que le tienen miedo. Ya es suficiente.
Es un suicidio. No caben 28 hombres en dos botes pequeños. Apenas avanzamos 600 yardas por hora, no podríamos con otro bote. Teníamos que habernos quedado y esperar a que se rompiera el hielo. ¿Y si no es así? ¿Qué pasaría? Él sabe lo que se hace. No, no lo sabe. Ni él ni el capitán lo saben. Buenas noches, amigos. Buenas noches, jefe. Buen trabajo el de hoy. Sé que es duro. Les doy las gracias. El capitán dice que mañana mejorará el tiempo. Descansen un poco. Sí, señor. Gracias, señor. Les dejo. ¿Nos habrá oído? Él jamás escucha a nadie. ¿Qué tal están? Cansados. Irritables. Más o menos como todos. No ha sido un buen día. ¿Cuánto hemos recorrido? ¿Dos millas? Milla y media, calculo. Ojalá sea mejor mañana. ¡Tiren con fuerza hacia abajo! ¡Con fuerza! ¡Eso es! ¡Todos a la vez! ¡Vamos abajo! ¡Está bien! ¡Sujétenlo atrás! ¡Suelten, suelten! ¡Vamos! Estoy harto. ¡Harto! ¡Recto, vamos! ¡Recto! ¡Sí, eso es! ¡Ay, esto es una estupidez! ¡Lo estamos destrozando! Continúen así, pasaremos este tranco. No pienso hacerlo, es absurdo. Mire el casco. Se supone que es usted el capitán de este bote y lo está rompiendo. Tiene razón. No podemos dejarlo aquí, tenemos que seguir. Examinaremos los daños cuando acampemos. Ahora a sus puestos, tiren con fuerza. ¡No! Es una orden. ¿Orden de quién? De su capitán. ¿Cómo que capitán? No tiene barco, ya no hay barco. Por tanto, no estamos bajo las leyes del mar. No estamos obligados a hacer algo que es una perfecta estupidez. Y además, tampoco nos van a pagar nada. ¡Vuelvan a sus puestos! ¡Todos! Olvidaos de cobrar, el barco se hundió. Sin barco no hay paga. Cualquier marino lo sabe. ¿Sin barco no hay paga? Jamás había oído eso. Pues búsquese una copia de las leyes del mar. ¿Qué ocurre aquí? Magnus piensa que esto es... Mande a estos hombres que vuelvan al trabajo, capitán. Hay una base ahí delante y Charlie está instalando una tienda. Es una orden. Usted no tiene autoridad. No me hable a mí de autoridad. ¿Quién le ha dado a usted autoridad para tener aquí a 20 hombres parados congelándose? ¿Quién le ha dado autoridad para arriesgar sus vidas mientras dice lo que piensa? ¿Quiere saber por qué hacen lo que hacen? Porque se lo he mandado yo. Si no está de acuerdo, consúltemelo a mí. ¡Están destrozando el bote! ¡Me importa un bledo el maldito bote! ¡Me importan los malditos hombres! ¡Sus vidas! ¡Yo soy el responsable de ellas! Soy el único responsable de mi vida, y eso significa que no acataré lo que un majadero que se gana la vida clavando banderas en la nieve me ordene. Si no hay barco, no hay contrato, y no tenemos por qué hacer lo que dice. Soy el jefe de esta expedición, y su contrato es conmigo, no con la embarcación. Harán lo que yo digo, y los mantendré con vida. Me comprometo a salvarlos. Pero si ponen en peligro mi expedición, las vidas de mis hombres... Si se convierten en un peligro, no dudaré en disparar contra ustedes. Sí, ya sabemos cuánto le gusta eso. Vuelva a su puesto, Magnus. Y usted, Vincent, no hay otro modo. No creas ni por asomo que vacilaría en usarla. ¡Empuje desde atrás, Mac! ¡Sigamos moviendo ese bote! Hay un campamento a media milla de aquí. Podemos llegar en un par de horas si empujamos todos con ganas. ¡Vamos! Como quizá algunos sepan, Chippy y yo ya hemos tenido la oportunidad de cambiar impresiones sobre sus contratos de empleo. Parece que hay cierta confusión que me gustaría aclarar.
Aquí tengo una copia del contrato que firmaron todos. Quiero leer una parte en beneficio de aquellos de ustedes que parecen tener dudas. Todos los miembros de la tripulación, sin excepción, tendrán diversos deberes y realizarán tareas de distinta índole a bordo, en los botes o en tierra, siempre que se lo ordene el capitán o el patrón. Significa, señores, que están a mis órdenes hasta que yo los libere, lo cual no será hasta que toquemos un puerto inglés. Implica también que se les pagarán todos los jornales hasta esa fecha, con o sin barco. ¿Alguna pregunta? ¿Magnés? No, señor. Muy bien. Entonces, si Charlie está preparado, creo que merecemos cenar algo. Gracias. ¿Qué te parece? No se encuentra bien. Y no permitirá que nadie lo note. Déjamelo a mí. ¿Qué va a conseguir enfrentándose así a mí? ¿Está demente? Ernest, es el cansancio. Es muy duro para todos. Se comprometieron a tomar parte... Ya está la comida, capitán. ¿Aviso al jefe? No, no. Ya viene. No tienen tanta capacidad de sacrificio. ¿Y quién la tiene, por Dios santo? ¿Creen que soporto esto porque me divierte? Tenemos pocos suministros, la moral baja. Si no nos movemos, moriremos. Lo sé, jefe, pero algunos de ellos han llegado a pensar que de cualquier modo moriremos y que es absurdo moverse. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién diablos lo ha dicho? Todavía nadie lo ha dicho, pero ya lo están pensando. Aquí no va a morir nadie. Yo no les dejaré morir. ¿Lo habéis entendido? No permitiré que nadie deje su vida en el hielo. No suponíamos que el Endurance estuviera tanto tiempo fuera. Tenemos la obligación de pagar a las familias de la tripulación, pero esperábamos que el barco estuviera de regreso en Sudamérica para noviembre, como muy tarde. El próximo mes. La Royal Geographical Society. Solo recibimos la mitad de lo que nos ofrecieron. Nos comprometimos a no reclamar la otra mitad. Por escrito. Pues hemos cambiado de parecer. Hay familias con niños y somos los responsables de ellos. Mi marido no permitiría que sufrieran. Pero 500 libras, Lady Shackleton, solo nos durarán 4 meses. Si no recibimos noticias suyas, es porque están en apuros, ¿es así? Me temo que sí. Quizá la Royal Geographical Society tenga que preocuparse de eso. Los perros no pueden cruzar, y mucho menos los botes. Se rompe muy deprisa. Pronto estaremos en el agua. Tal vez debiéramos esperar. ¿No ha notado nada raro? No hay vida salvaje. 3 días sin ver nada. Y nos queda provisión de carne para 2 días. No podemos llevar a los perros en los botes. Y en ese caso hay que librarse de ellos. Eso aumentará las provisiones de carne. Volvamos. Jefe. ¿Y qué hay del stand con Wills? ¿Qué quiere decir? Puedo coger un equipo y volver por él. No hemos avanzado tanto, podría ser la única alternativa. Tal vez pueda traer también comida. El hielo es muy peligroso, no pienso arriesgar una vida. Encuentra un modo o invéntalo. ¿Qué? Es algo que mi padre me dijo una vez. Encuentra un modo o invéntalo. Deberíamos intentarlo. Si es imposible, abandonaremos. No estaremos peor.
paramos. Es el jefe. Idea del jefe. Ha pensado que necesitarían un refresco, señores. Esto huele raro. No sea maleducado, es la mejor taza de té que probará en su vida. ¿Chipi? Gracias. ¿Qué tal? Le veo muy cargado, contramaestre. Nuestra cena de Navidad, jefe. Bakewell y yo guardamos parte de la nuestra. ¿En serio? Esta noche harán feliz a la tienda número 3, ¿no? Sí, jefe. Gracias. No va a tolerar que lo hagan, ¿verdad, jefe? Ah, tranquilo, coronel. Pero eso es acopio personal. ¿No ha traído usted nada? No, porque usted dijo que no lo hiciéramos. Pues quizá debió traerlo. No, pues jefe. No me parece bien, después de lo que han trabajado para nosotros. No desperdicie saliva. A ese cabrito no le importa nada. Si esas viejas ricas que le dan dinero en Inglaterra supieran que está matando a los perros, le dispararían a él. Sí. Pues a lo mejor tendrían que hacer cola. Lo mejor que he comido nunca. ¿Ese cuál es? Nelson. Pues dale la vuelta, se está quemando y no se lo merece. Y no los mezcles. Quiero saber a cuál me como. ¿Qué? No es que lo coman, lo que me molesta es que les guste. Para los chinos es un manjar. Exacto. No me miréis a mí, yo no tengo la culpa. No es por ti. ¿No sentís nada? El hielo se mueve, estoy seguro. Tiene razón, se mueve. Estamos de nuevo en el mar. ¿Qué es lo que ve? Veo algo, pero es difícil distinguirlo. ¿Y qué cree usted que es? Creo que es tierra. Según sus cálculos, hoy estamos aquí, mirando al noroeste. Así que tiene que ser Isla Clarence o Isla Elefante. Creo que es la Isla Elefante. ¿A cuánto está? A 2 o 3 días en bote. Quiero los botes listos para partir. Sentirme como un capitán. ¿Por qué? El hielo en el que estamos tiene casi el tamaño del Endurance. Si le pusiéramos velas, saldríamos de aquí navegando. ¿Sería posible hacerlo, señor? No duraría ni 10 minutos. De todos modos, ya no le quedan más de un par de días. Vigía, ¿está alerta? Sí, jefe. Se está separando. ¡Grietas! ¡Grietas! ¡Todos arriba! ¡Despertad! ¡Vamos! ¡Hay grietas! ¡Grietas! ¡Grietas! ¡Dios mío! ¡Arriba! ¡Se está rompiendo! ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos!
¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy mal, he perdido el tabaco. Lo siento mucho, Holmes, muchísimo. No pienso volver a dormir en un témpano de hielo, lo juro. Lo conseguimos. Estamos fuera del hielo. Demos gracias a Dios. Pensé que había llegado el fin. ¿Quién dice que no es así? Hemos tenido mucha suerte. Avancen hacia el Docker. Necesitamos que el capitán se oriente mientras todavía tenemos sol. Bien, ¿cuánto nos hemos acercado? Nada. Estamos más lejos aún. Eso es imposible. No, no, significa que el hielo se alejaba de nosotros, no nosotros de él. ¿Cuál es el rumbo? Nor-noroeste. Entonces rememos. ¡Vamos! Es igual. Remamos. ¿Pero hacia dónde? Rema con fuerza. Carecemos de fondos para enviar una expedición de auxilio y el dinero que dejó Sir Ernest Shackleton para pagar a las familias de los hombres que sirven con él está casi agotado. Si el Endurance no llega a puerto en los próximos días, aconsejamos que se comiencen cuanto antes preparativos para enviar una expedición de socorro al mar de Weddell. Si no puedes remar, suelta los remos. No lo hagas más difícil para los demás. Sí, déjalo. Percy, échame una mano. No puedo, señor, no puedo mover los pies. Patalea, no dejes de patear el suelo con ellos. Espere, ya lo cojo yo. Tiene mala pinta. Sí, coge mi remo. Wills, ¿todo bien? El Wills va bien, señor. Docker, ¿van bien? El Docker va bien. Aunque necesitamos calzoncillos limpios. Yo tengo en mi casa. Dígale a mi esposa que voy para allá. Tenga, use esto. Póngaselo hasta que se le calienten las manos. Estoy bien. No sea imbécil. Coja esto y póngaselo. O lo arrojo al mar. Gracias. Vamos. A remar. ¡Boga! 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 El primer ministro ha recibido la carta adjunta rogándole que tenga la gentileza de recibir una comisión cuyo fin es organizar una expedición en auxilio de Sir Ernest Shackleton. No estimo que sea un asunto en el que el primer ministro deba tomar la iniciativa. Y yo he comprobado que el almirantazgo no lo debatirá. Por lo que le escribo para preguntar si considera que la Royal Geographical Society desearía actuar y si fuera necesario pedir apoyo al tesoro. Sinceramente suyo, Marsh. Buenos días. Buenos días. ¿Es hora de desayunar? Supongo. ¿Qué prefieres? ¿Té o café? Yo nunca puedo decidirme. Mi esposa se vuelve loca. Tiene que hacer ambas cosas todas las mañanas. Pégame. ¿Qué? Venga. Pégame. ¿Qué tienes ahí debajo? Nada.
escondiendo comida? Sus pies ya no sienten nada. Congelación. Lo siento. ¿Estás bien tú? Sí, gracias. ¿Dónde está el Docker? No lo sé. Solo veo el Wiz. Lo mataré como nos haya perdido. ¡Wesley! 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 Frank, ¿qué es eso? Es tierra. Ese estúpido nos ha traído a Isla Elefante. Y luego se ha perdido. Capitán. Capitán. ¿Está muerto? No, respira. ¿Hay señales de los demás? No, creo que nos hemos distanciado durante la noche. Llevaré primero al Wills, es el más ligero. Charlie, prepárelo todo. Quiero que Frank y usted vengan conmigo. ¿Blackborough? Aquí, señor. Jamás ha desembarcado nadie en Isla Elefante. Como miembro más joven del grupo, será el primero en pisar tierra. Sí, señor. Gracias, señor. Lo despertaré. ¿Qué estás haciendo? Quieres que se despierte, ¿no? Señor, ¿qué rumbo? Vamos a la isla. Manténganse a 4 grados. ¡Alto! Blackborough, desembarque el primero. Vamos, muchacho. Deme la mano. Levante. ¡No puedo, señor! ¡No puedo! ¡No! ¿Qué le pasa a los pies? Me parece que los ha perdido. Congelación. Vamos. Bien, Percy. En cualquier caso, ha sido el primer hombre en sentarse en Isla Elefante. Sí, señor. Gracias, señor. ¿No es una belleza? Es la playa más hermosa que hubiera imaginado. ¡Charlie! Sí, jefe. ¿Tiene su fogón? Sí, jefe. Creo que ya es hora de comer. Bien, jefe. Voy a ver qué puedo encontrar. El retraso en tener noticias de mi esposo puede ser debido a las condiciones del clima. En cualquier caso, el Endurance irá escaso de carbón. Y es muy probable que esté navegando a vela, oyendo a la deriva. No obstante, no hay duda de que deberían preparar un barco de auxilio sin tardanza que saliera de aquí en agosto como muy tarde para el mar de Weddell. ¿Significa eso que ella sabe algo? Significa que Perris no irá a ninguna parte sin el gobierno y está tratando de conseguir la simpatía del público. ¿Por qué necesita más dinero? Porque si no, no habrá expedición de auxilio. Estamos en guerra, querida. La Antártida y sus exploradores no son en la actualidad la prioridad del gobierno. ¿Cómo está Buda? Sigue con dolores. Y no hay mucho que darle. Gracias. Se está quejando de la columna. Tal vez tenga un furúnculo.
Sus manos sufren de congelación. Al parecer ayer estuvo sin guantes. Blackborough y Greenstreet están más tranquilos, pero sus pies están mal. No podrán moverse en una temporada. Me temo que tendremos que movernos todos. ¿Qué? Esta playa es muy peligrosa. Frank y yo hemos examinado las marcas de la pleamar. Cuando sube la marea, toda la playa queda bajo el agua. ¿No podemos alejarnos un poco? Yo también he echado un vistazo alrededor. Y me parece que no. No se desespere. Estamos en tierra, a salvo, con comida y con agua. Con vida. Encontraremos otra playa. A partir de hoy, todo nos va a parecer mucho más fácil. Hola, jefe. ¿Charlie? ¿Ha dormido? ¿Qué va? La tienda se voló. ¿Y usted? Tampoco. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? Espero que no mucho. ¿Por qué no empezamos por desayunar? Vamos, le echaré una mano. Bien. ¡Arriba, caballeros! Oh, háganos un favor y váyase a la mierda, jefe. Estamos destrozados. Vamos, les he traído leche. Anoche perdí mis guantes y no sé si también he perdido las manos. Solo quiero dormir. Apártate, hombre. Estás encima de mi pie. Yo estoy en tu dichoso pie. No sé dónde está y dudo que lo sepas tú. Yo también quiero leche, jefe. Cuidado, jefe, no resbale. Se ha formado barro de nuestro propio calor. ¿Cómo está Hudson? Tiene muchos dolores. Un absceso grande en el trasero. No puedo hacer más. Ya he hecho todo lo que he podido. ¿Ha visto a Hassi? No, creía que estaba bien. Lo está llevando muy mal. Tenga. Gracias, jefe. Chippy. Supongo que es imposible poder mejorar el Kerr si no disponemos de madera. ¿Quién dice que no tengamos madera? ¿Qué quiere hacer usted? Impedir que se hunda. ¿Se refiere a cubrirlo? ¿Hacer una cubierta? Sí, pero sospecho que es imposible. ¿Quién es el carpintero aquí? ¿Usted o yo? Lleva días sin dormir. Lo meteré en mi tienda. Esto es insoportable. Mi intención es llevar un grupo de hombres en el Kerr e ir en busca de ayuda. Espero que usted quiera ser uno de ellos. En ese caso tendré que esmerarme con el bote. Solo puedo llevarme a 6 hombres. Y hasta el momento se han ofrecido todos voluntarios. Excepto yo, señor. No sirvo de mucho en un bote. Y aquí sirves de bien poco. Nos encontramos a 870 millas de la base de balleneros de Georgia del Sur. Si el tiempo es favorable, podremos llegar allí en 12 días, pedir un barco y regresar aquí antes de un mes. Un par de botellas de coñac, unos cigarrillos y podríamos pasar un invierno aceptable. Por supuesto, si alguno quiere irse a casa, está en su derecho. Sé que los que se queden lo tendrán más duro. Si no volvemos, tendrán que pensar en otro plan. Le he pedido a Frank Wild que se quede al mando de ese grupo y a los doctores Macklin y McIlroy que se ocupen de los enfermos y han dicho que sí. Me llevo conmigo al capitán, que en los últimos días ha demostrado que es el mejor navegante del mundo. A Chippy McNeese, que va a empezar a trabajar de inmediato en el Kerr. Al marinero McCarthy y al marinero Vincent, que esta mañana ha dado toda una lección de buenos modales. Tom, quiero que usted también venga. Sí, jefe.
Quiero salir dentro de 4 días y hay mucho que hacer. Charlie Green no se encuentra bien. Los médicos le han ordenado mucho reposo, así que tengo que nombrar un sustituto. Hassi, quiero que se encargue usted. Le pediré a Frank Harley que le ayude. Gracias, jefe. Me habría gustado llevarle conmigo en el Kev. Ha elegido un buen equipo. Es usted el fotógrafo oficial, Fran. Lo correcto es que se quede con la expedición. En cierto modo, usted es la expedición. No sé qué posibilidades tendremos de llegar. Sospecho que la mitad de lo normal. Si morimos, lo que hemos hecho sobrevivirá en sus fotos. Usted es nuestra historia. Y si yo no vuelvo, quiero estar seguro de que hay alguien para contarla. He escrito esta carta. En ella le entrego los derechos de todas sus películas y fotografías si muero. Gracias, señor. Tiene truco, claro. ¿Cuál? No tengo intención de morir. Bien. Supongo que no volveremos a verlos. Jodido aguafiestas. Y que lo digas. ...130 millas según mis cálculos. ¿Y todas así? Esta es la parte fácil. Deja que te ayude. Gracias. Páseme el cacharro, por favor. Increíble. Qué belleza. Imaginen lo que dirían en Londres si apareciera uno flotando por el Támesis. Dirían que si hay un iceberg en Londres, ¿qué diablos estará pasando en Escocia? Es un privilegio estar junto al cocinero. ¡Oh! Salchicha de Camberley con mostaza inglesa. Macarrones con queso. Cordero asado. Empanada de ternera. Pollo al limón. Bollos con mermelada de fresa. Chuletón de buey. Patatas asadas. Tarta de moras. Pastel de mermelada con crema de Devonshire. Bizcocho. ¿Qué clase de bizcocho? ¿Tú qué crees? Lo más grande posible. ¡Listos! ¡Arriba! ¡Alto! Las 12:32 y 8 segundos. Lo siento, pero tengo que examinarlo. Está muy inflamado. ¿No puedes hacer nada? Es preferible, aunque le duela, dejarlo como está. Con cuidado, capitán. Necesitamos esas páginas. ...92 millas desde ayer. Esperemos que se mantenga el viento. El pie izquierdo no se cura y los dedos empiezan a tener gangrena. ¿Habrá que amputar? No creo que haya otra opción. No hay por qué preocuparse, joven. No, señor. No lo hago. Ha cambiado algo.
¿Lo notan? El bote es más pesado. Yo sé lo que es. Hielo. Cuando te ponga esto en la cara, respiras hondo. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Preparado? ¿Puedes sujetarlo ahí, Frank? Sí. Vendas, por favor. Y pásame también el alcohol etílico. ¿Cuánto te queda de esto? Suficiente. ¿Cómo, para prestarme un poco? Tú mandas. That's well inside this place, lead very virtuous lives. Each one keeps a hair and pair of mermaids for his wives. Perhaps you don't believe me, and at my words you've smiled, but I vow it's a gospel scripture and ask that bastard wild. It's a lie, damn eternal lie. It's a lie. El primer ministro quería que le entregara esto personalmente. ¿Qué es? Una comisión, sí. ¿Una comisión? Aunque el primer ministro considera que el destino de la expedición no es asunto del gobierno, de cualquier modo siente un interés personal y, por lo tanto, propone que se reúna una comisión de las partes afectadas, incluidos representantes del Tesoro y la Cámara de Comercio, para hablar de las posibles acciones. Estamos a mitad de mayo. Si dentro de 8 semanas no hay un barco listo para zarpar, no podrá cruzar el hielo hasta pasado un año. Y para entonces, solo rescatarán cadáveres. Buenos días, jefe. Buenos días, capitán. ¿Qué le parece? Creo que se despeja, muchachos. ¡Por lo que más quieran, agárrense! ¿Diga? ¿Diga? ¿Quién habla? ¡Diga! Lamento llamar. Soy... Sé quién es. Sé que no debería llamar, que él se enfadaría.
¿Y yo? ¿Y yo qué? Lo siento, no he debido. Diga qué desea. ¿Quieres saber si está vivo? Sí. ¿Quieres saber si todavía respira? ¿O si yace sepultado bajo el hielo? Frío y yerto, donde nadie pueda encontrarlo. ¿Eso le asusta? ¿Piensa en ello alguna vez? ¿Te sorprende que yo tenga pesadillas soñando dónde estará? ¿O cree que yo lo sé? Porque ya lo he soportado antes. Sé esperar sin noticias. Hasta mucho después de finalizado el plazo. Lo lamento. He sido tonta llamando. Llorar es muy fácil cuando no se tienen hijos que te vean hacerlo. Tengo un hijo. Se llama Víctor. Tiene 7 años. Perdón, lo ignoraba. Lo sé. ¿Quieres saber si está vivo? Sí, está vivo. Oh, gracias. Estamos en Georgia del Sur, pero por desgracia para nosotros, la base de balleneros está al otro lado de la isla y hay una montaña por medio. No deberían permitirle mirar el compás ni el sextante nunca. ¿Cree que podríamos lanzarlos al mercado? ¿Qué? Polluelos de albatros, para el gastrónomo y el gourmet. Albatros a la mode. ¿Qué les parece? Albatros a la Shackleton tendría más impacto. No, a la Wesley suena más francés. Y a la Cream es muy cursi. Desde luego. Hay que decidir qué vamos a hacer. Será más que difícil viajar con el Kerr. Sí, es cierto. Tendremos que cruzar por tierra. Los que no puedan andar se quedarán aquí hasta que volvamos. El contramaestre está extenuado y Chippy no podrá andar mucho. Los dejaremos aquí con McCarthy. Hay 2 puntos de vista en la aventura del buscador de perlas. Uno cuando medio desnudo prepara la inmersión. Y otro cuando como un príncipe sube con su tesoro. ¿Alguna vez escaló una montaña? No. Yo tampoco. Los albatros lo agradecerán. Más allá.
mejor que hacer escalones. Miren lo que hemos adelantado con el trasero. No veo por dónde vamos. Podría haber un precipicio. Según el mapa, no lo hay. Según el mapa, no. ¿Seguimos? ¿Cuándo habremos bajado? Unos 600 metros, quizá más. Me he empapado los pantalones. Despierten, han dormido media hora. Llevo media hora durmiendo. Caballeros, quiero darles la bienvenida a esta reunión inaugural de la Comisión de Auxilio a la Expedición Imperial Transantártica. Hora. ¿Qué hora es? Sobre las 7. Exactamente. Dígame la hora exacta. Las 7. Son las 7 en punto. ¿Por qué? Escuche. ¿Qué?
Antes tengo que hacer algo. Puede que haya mujeres. ¿Qué? No, no puedo ir por ahí con los pantalones rotos. Échame una mano. No se mueva. Quítale, amor. ¿Te ve? Es la casa del capataz. You found that while you were there, huh? Este es un saladero de ballenas. Todos olemos un poco mal. Llevamos tanto tiempo fuera. Háblenos de la guerra. ¿Cuándo terminó? La guerra no ha terminado, amigo mío. Se han vuelto locos. Europa se ha vuelto loca. Se han matado millones y millones de hombres. Es una guerra como no ha habido otra. ¿Pero quién gana? El que quede vivo al final. ¿Quieren sentarse, por favor? No, gracias. Tienen que prestarme un barco. Mis hombres necesitan ayuda. Tienen que prestarme un barco. Siéntese, amigo mío. Ya están a salvo y el resto de sus hombres también se salvarán. Tiene una cámara. Deberíamos hacer una foto. No se preocupe por eso. Descanse. Frank. Querría que hiciéramos una foto. ¿Verdad? ¿Y Marston? Si no está aquí, no come. Thank you.
¡Estamos todos bien! Sir Ernest Shackleton realizó 4 intentos con distintos barcos antes de conseguir llegar a Isla Elefante el 30 de agosto de 1916, 4 meses y 6 días después de haber partido en el James Caird. El vapor Yelko no era el barco más apropiado para un rescate, pero se despejó el hielo y consiguió llegar a la playa. Shackleton, que temía quedar atrapado en el hielo, ni siquiera lo acercó a tierra. Los tripulantes del Endurance fueron recibidos como héroes en Punta Arenas. Shackleton escribió aquel día a su esposa: "Lo he conseguido. A la mierda con el almirantazgo. Hemos sufrido un infierno sin perder ni una sola vida. Pronto estaré en casa y entonces descansaré". No hubo descanso. En menos de 3 meses, la mayoría de la tripulación ya estaba en el frente. Shackleton regresaría a la Antártida por última vez en 1922. Lo acompañaban 8 de los tripulantes del Endurance, entre ellos Frank Wild, Wesley, los 2 doctores McIlroy y Macklin, Hussey y su banjo, y Charlie Green como cocinero. Shackleton murió de un infarto cuando el barco llegaba a Georgia del Sur. Por indicación de su esposa Emily, el cuerpo de Shackleton no volvió a Inglaterra, sino que fue enterrado en el cementerio de la base ballenera de Grytviken. Thank you.